Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Parecía correcto.
servir a Dios bajo la mentira de hoja de guerra. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad. De Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto, servir a Dios bajo la mentira de hojas.
desde la caída, me monté, huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera, pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad. Para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a Camos. Oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo. Podemos tomar
el árbol de la vida. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. El libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Iniciamos este nuevo compañerismo para lecturar mensajes de nuestro profeta Elías. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial con una oración. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por habernos dado la vida, Señor, hasta este último tiempo, por habernos enviado a existencia, Señor, en este último tiempo, Padre amado. Tú lo has hecho de acuerdo a tu programa, Señor. Nosotros hubiésemos querido haber venido en la cena a lo mejor mucho tiempo atrás, pero tú nos enviaste acá en este último tiempo por alguna razón, algún motivo, Padre. Nosotros no conocemos, pero es la predestinación tuya, Señor. Tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, oh Padre amado. Entonces, en esta tarde queremos continuar con este compañerismo, Padre, sabiendo también que en Juan 14, 19 tú dijiste que todavía un poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh Padre amado, entonces tu palabra perfecta que nos llevará a vida eterna, Señor. Tú dijiste también a Moisés, a Josué y Caleb, así como estuve con Moisés, estaré contigo, oh Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso también, tú dijiste en Isaías 41:13, dijiste, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Oh Padre amado, todo nos has dado, Padre. No hay de qué quejarnos, Señor. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, Señor. Te pedimos que nos abra la sabiduría y el entendimiento, sabiendo también de que tú en este último tiempo mandaste la ciencia de la sabiduría a Josué. Tú le diste a través de la ciencia y la sabiduría, lograron tomar esa tierra prometida, oh Padre, para nosotros es el rapto, Señor. Entonces, muchas gracias, Padre, por este privilegio. Te pedimos que nos unjas a cada uno de vosotros que estará lecturando, Señor. Permite que entremos rápidamente en la cena de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este nuevo mensaje que ya hemos iniciado, titulado Como estuve con Moisés, estaré contigo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1960. Vamos a continuar en los párrafos 30, pero vamos a retroceder o regresar un parrafito para formar el cuadro. Dice el 29. Así que, ¿cómo pudo usted tratar de hacer que todos los luteranos lo vean? Que todos los bautistas lo vean, todos los presbiterianos y nazarenos y santos peregrinos, no los condenen. Eso es todo lo que ellos saben, eso es todo lo que está en ellos. Pero ustedes que creen, oh Dios, ustedes que saben, ustedes que tienen algo en ustedes que está llamando al abismo, si todo el abismo que ustedes tienen ha sido satisfecho, entonces quédense en donde están. Pero yo y mi casa, para mí hay algo más que lo que vemos. Hay una tierra más allá del río, en alguna parte. Todavía hay un abismo llamando al abismo. Yo no puedo estar satisfecho con teología. Yo no puedo estar satisfecho con una buena iglesia. Yo no puedo estar satisfecho con una buena campaña. Yo no puedo estar satisfecho con un servicio pequeño de sanidad. Hay algo más allá de eso que está llamando. Párrafo 30. Así que déjenlos en paz. Sigan adelante, pasando. No argumenten con ellos, pues nosotros vamos pasando para ir a otra tierra. Ellos no fueron ordenados para que fueran con ustedes. Ellos no caminarán con ustedes. ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? Pero para aquellos que aman a Dios, para aquellos que van, son llamados de Dios. Bueno, ellos dicen, Dios nos dio esta iglesia, Dios hizo esto. Eso es correcto. Dios dijo, yo le di a Esaú esta montaña, no lo toquen. Pero yo tengo algo diferente para ustedes, crucen al otro lado, amén. Ese es mi deseo. Hermanos, al ver a mi iglesia cruzar al otro lado, a otra tierra,
Tengo un deseo de cruzar al otro lado. Si hay algo dentro de ustedes aquí, primero llamando, tendrá que haber algo para responder a ese llamado. Solo establecerse para criar ovejas no es suficiente para usted. Emprender alguna clase de negocio no es suficiente para usted. Solo unirse a la iglesia y poner su nombre en el libro no es suficiente para usted. Porque hay algo llamando más allá de la loma. Un llamado de la siguiente loma y más allá del Jordán hasta que usted caiga en los brazos de Dios. Allá, un abismo llamando a otro abismo. Párrafo 31. Josué sabía que su comisión era tremenda. ¿Se fijaron ustedes allí que cuando Josué empezó a cruzar el Jordán, cómo se acordó de su comisión? Que este libro de la ley, mi palabra, no sea parte de tu boca. En otras palabras, Josué, a mí no me importa lo que digan las tribus, lo que digan otros clérigos. Quédate con esta palabra porque entonces harás prosperar tu camino. No importa cuántas cosas grandes ellos hagan y cuántas cosas pequeñas ellos hagan y cuántas organizaciones ellos hicieron. Quédate con la palabra, Josué. Oh, hermanos, quédate con la palabra. Esta palabra nunca se apartará de tu boca. Permítame leerlo otra vez. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Párrafo 32. Si la palabra dice que se haga una cierta cosa, háganlo. No me importa lo que diga la organización, hágalo de todas maneras. Ese es el Josué que Dios está esperando. No te apartes ni un centímetro, ni una pizca. Quédate exactamente con la palabra. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado. Oh, ustedes piensan que están prosperando cuando están edificando grandes iglesias, añadiendo 10.000 a su denominación. Eso no es prosperidad. Eso no los lleva un solo paso más cerca de la promesa. Lo que necesitamos es más de Dios, más del Espíritu Santo, para que seas prosperada en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Cuando ustedes están pensando hacer algo, ¿están tomando en cuenta la palabra de Dios? ¿Están ustedes encontrando su deseo en la palabra? ¿Están ustedes predicando lo que es la Biblia? ¿Son ustedes como muchos y como un gran número de ellos que predican por doctrina los mandamientos de hombres? Párrafo 33. Nunca se apartará de tu mano, o mejor dicho, de tu boca, este libro de la ley. De tu boca. Lo que tú estés diciendo, no solo la leas o te vayas, háblale, vívela, enséñala, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Ven cómo va a ser un Josué de este día? ¿Ven cómo va a ser un Josué de la iglesia espiritual? Es la misma clase de Josué que ellos tenían en la iglesia natural. La iglesia espiritual tiene que ser la misma cosa. Si la Biblia dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, el Josué espiritual dirá, amén. Si la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el Josué espiritual dirá la misma cosa, él es el mismo. Si la Biblia dice, el libro, la palabra dice que quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. El Josué espiritual dice la misma cosa. Párrafo 34. Si Pedro en el día de Pentecostés dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, el Josué espiritual nunca variará una sola pizca, sino que él dirá exactamente lo que la palabra dice. Si Marcos 16 dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y se bebieren cosa mortífera. No les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Josué espiritual dirá la misma cosa, él meditará en ella día y noche para hacer prosperar su camino.
Párrafo 35. Yo quiero que ustedes se fijen lo que sucedió. Josué, cuando él llegó a su primera campaña, probó por primera vez que él era el verdadero Josué. Israel debió haberse sabido eso. Sin duda, los clérigos tenían una idea diferente. Ellos dijeron, mira, nosotros solo acamparemos aquí hasta la primavera, o mejor dicho, hasta el verano, hasta que el Jordán baje. Y parece que Dios pone algunas de las cosas más absurdas enfrente del Josué espiritual. Lo llevó allí en el mes de abril, cuando el Jordán estaba 3 o 4 veces más grande que su tamaño normal. Él lo estaba probando para ver si él realmente era un Josué. Permite que todo salga mal, permite que todos los demás prosperen, permite que prosperen, permite que los hombres que tienen apariencia de piedad, que niegan el poder de ella, prosperen y a usted lo deja al último. Pero si usted sabe en dónde está parado, usted se quedará fiel, sin importar si todo el mundo lo rechaza. Usted todavía se quedará fiel, usted no variará de esa palabra. Párrafo 36. El Jordán estaba 3 o 4 veces más grande que su tamaño normal, de dar temor, horroroso, cenagoso. Pero Josué dijo, Dios dijo que en 3 días vamos a cruzar y vamos a cruzar. Ahora los clérigos dijeron, mira, Josué, espera un momento. Nosotros somos hombres educados, somos inteligentes. Muchos de nosotros aquí somos ingenieros de Egipto. Nosotros sabemos cómo hacer estas cosas. Así que solo esperaremos un poco de tiempo más hasta que la corriente baje y estemos, lo podemos cruzar caminando. ¿No es eso mucho más fácil? A mí no me importa lo que ustedes piensen. Dios dijo que en 3 días vamos a cruzar y vamos a cruzar, vamos a cruzar en 3 días. Observen lo que Josué hizo. ¿Qué puso él primero? ¿A los clérigos? No, señor, él puso a la palabra primero. Dijo, tomen esa arca y todos ustedes sacerdotes, quédense a distancia de ella, quédense detrás de ella. No traten de guiarla, dejen que ella los guíe a ustedes. Oh, aleluya. Párrafo 37. Ese es el problema hoy día. Nosotros tratamos de adelantarnos de la palabra y pasarla por alto y hacemos que la palabra cuadre con esto y que la palabra cuadre con eso. Dios bendiga a sus corazones. Lo que necesitamos hoy día es seguir la palabra. La palabra guió el camino. Cuando él llegó al Jordán, ella lo dividió y ellos pasaron al otro lado. En su primera campaña, él puso lo que es primero. Primero, él tenía una razón para eso. Él tenía una razón, pues Dios lo había comisionado. Quédate con la palabra, deja que la palabra lo haga. En toda campaña ellos salieron triunfantes en la batalla, porque Dios les había ordenado poner el arca primero. Después que el arca salía, ¿qué le seguía después? Alabanzas y luego los que tocaban instrumentos antes que la batalla aconteciera. ¡Aleluya! Eso es lo que necesitamos hoy día, lo que tuvimos esta mañana. Cantores, instrumentos, tocar música, regocijarnos. Entonces pongan la palabra primero, lean la palabra. Luego la batalla se inicia. Estamos destinados a ganar. Tenemos que ganar. Quédense allí con ella. Cumplan sus instrucciones y los protegerá a ustedes en la hora de dificultad. Él tenía una buena razón para hacer eso. Párrafo 38. Miren, recuerden, cuando él cruzó al otro lado, antes que él cruzara al otro lado, él envió un espía, dos de ellos, para reconocer la tierra. Ahora, Moisés había enviado todo un grupo de ellos al otro lado, pero todos ellos regresaron confundidos. Observen el nuevo ministerio. Él no hizo eso. Él sabe que en donde usted tiene 1.500 ideas diferentes, usted tiene 1.500 confusiones. Pero él envió a dos. Dijo, vayan allá y reconozcan la tierra. Miren, queremos llegar a algo que yo no quiero que ustedes se lo pierdan. Él dijo, miren cuando crucen al otro lado. Ellos cruzaron al otro lado para reconocer la tierra, para ver si las promesas estaban correctas, ver si era, qué clase de tierra era y cómo ellos debían entrar. Ellos cruzaron al otro lado. Los nombres de los espías no son dados. Pero cuando ellos entraron en la tierra, ellos llegaron a Jericó. Y cuando ellos llegaron a Jericó, ¿qué sucedió? Ellos se encontraron con una prostituta, una mujer de mala fama. Párrafo 39. Yo quiero hacer un cuadro de esto. Quizás no esté correcto, pero quiero traer un poco por medio de él. No tenemos historia de Rahab. Sabemos que ella era una prostituta.
Pensemos que ella se crió en un hogar que era muy pobre y que ella llegó a ser de mala fama. Y ella era una hermosa mujer joven. Ella se fue a las calles para sostener a su madre y padre inválidos. No había manera que ella trabajara, sino solo vendiendo la moral de su cuerpo. Pero yo me puedo imaginar que todo el tiempo ella sabía que eso estaba mal. Había algo en ella que le decía, mira, no está bien que hagas de eso. Ella sabía que no lo estaba. Y un día ella oyó que había un Dios que se estaba moviendo. Su corazón se empezó a estremecer. Ella encontró a un mensajero de ese gran movimiento que le dijo que lo que iba a suceder. ¿Qué dijo ella? Miren, Josué tenía señales. Josué tuvo las mismas señales que Moisés tenía, exactamente. Así que cuando él, Raab, no pidió ver la señal de Josué, ella solo oyó. Es un tipo de la iglesia, un tipo de la iglesia verdadera que ha sido sacada de la prostitución. Yo soy un metodista hoy, un bautista mañana, un presbiteriano al día siguiente, sacada de la prostitución. Párrafo 40, por último. Pero de repente, un predicadorcito entró a la ciudad y dijo: hay un Dios que vive, que vivió ayer y es el mismo hoy. Su poder todavía es el mismo. Él hace las mismas obras que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra. Sus agentes están en camino. Ahora, Rahab, la ramera, conocida como una ramera, ella era un tipo del creyente del día de hoy, el creyente verdadero. Ella no dijo, mira, yo oí que Josué puede hacer señales porque él es el sucesor de Moisés. A mí no, me gustaría ver esas señales. Y si yo puedo ver esas señales, entonces lo creeré. Bueno, él no le tuvo que mostrar esas señales en lo absoluto, porque ella lo creyó de todas maneras. Ella no era un Tomás, ella lo creyó. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con este glorioso mensaje titulado: como estuvo con Moisés, estaré contigo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1960. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, como estuve con Moisés, estaré contigo. Párrafo 41. Miren, Moisés, cuando él tenía las señales, él fue allá e hizo esas señales. Pero la señal no es la cosa que los llevó a la tierra prometida. No fue eso. La señal fue la vindicación de la comisión. Y Raab lo creyó sin ver nada. Ella dijo, todos nosotros estamos temblando. Con razón Nicodemo dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales. Si no está Dios con él, todos nosotros lo sabemos. El mundo lo sabe hoy día. Billy Graham clama, tenemos que regresar a Pentecostés. El Concilio de Iglesias clama, tenemos que regresar a los profetas, a los que hablan en lenguas, a los que interpretan lenguas, a la sanidad divina, sanadores en nuestras iglesias, permitiendo que el Espíritu de Dios tenga su derecho. Dios está haciendo su llamado. La gente le teme a la verdadera piedad. Dice, con todo esto, nuestros corazones están desfalleciendo. 42. Ahora, ella no tenía que ver una señal que Josué podía hacer con su mano o con una vara. Ella creyó. Ella dijo, yo oí y creo, y ahora estoy pidiendo misericordia. Oh, ¿cómo pudiéramos enseñar una lección aquí? Yo estoy pidiendo misericordia para mí y mi casa. Miren al romano esa noche que sacó su espada y se iba a matar, el carcelero de Filipos. Pablo le dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. ¿Tú y toda tu casa?
Seguro que sí. Tu casa será salva contigo. ¿Por qué? Porque si usted tiene la fe suficiente para que sea salvo, usted puede tener la fe suficiente para que su familia sea salva. Sí, tú y tu casa. 43. Miren a Raad. Raad dijo, ten misericordia de mí, perdónenme. Yo no quiero morir con estos incrédulos. Yo no quiero morir como un animal. Yo quiero morir en los brazos de Jehová. Yo creo en el Dios de ustedes, porque Él es Dios de ambos, del cielo y de la tierra. Él hace cosas visibles. Él hace cosas reales. Yo nunca lo he visto que las haga, pero yo lo creo de todas maneras. ¿Ven? Ella nunca había visto a Josué. Ella solo oyó de Josué. Ella nunca había visto a Dios. Ella nunca había visto ninguna de las obras de Dios. Ella solo oyó. Otros las habían visto y ella creyó al oírlas. Miren, dijo, yo pido favor para mí y para mi padre y mi madre. Ellos están ancianos e inválidos. Yo tengo algunos hermanos. Yo quiero tener fe para ellos. Y los espías, los predicadores, dijeron, sí, Él viene en esta dirección y vamos a tomar la tierra. Ahora, si tú quieres que sean salvos, mételos en la casa. ¡Aleluya! Si tú lo crees, ve y tráelos y mételos aquí, porque no seremos responsables si ellos están en las calles. Pero si tú los metes en la casa, seremos responsables. ¡Aleluya! ¿En dónde ese cordón de grana cuelgue de la ventana? Seremos responsables si tú los metes en la casa. 44. Oh, hermanos, si alguna vez ha habido un tiempo de meter a nuestros amados en la casa, es ahora, en la casa de fe. Métanlos, porque viene la hora cuando viene un sacudimiento. Nuestros padres y madres y hermanos y hermanas únicamente están seguros en la casa, porque el poder de Dios va a sacudir el país otra vez. Lo va a hacer. Y únicamente la casa de fe será salva. Amén. Ahora, él dijo, yo no soy responsable a menos que tú los metas en la casa. Y ella los hizo jurar que ellos no la destruirían a ella o a su familia. Él dijo, si tú los metes, ellos están seguros. Ella los hizo descender del lugar y ellos se fueron. 45. Esta gran ramera, Raad, llegó a ser una creyente. Yo leí su historia no hace mucho tiempo, después que fue considerada e introducida a la fe. Debido a su creencia en Dios, ella fue introducida a la fe israelita. Fue una prosélita. Un general del ejército israelita la cortejó. Observen lo que Dios hizo por esa mujer. Y ellos tenían ellos se mudaron a Belén y tuvieron un hijo. Y a este hijo lo llamaron Boz. De Boz, Boz se casó con Ruth. De Ruth y Boz vino Isaí. De Isaí vino David. De David vino Jesús. ¡Aleluya! ¿Por qué? Fe viene por oír. El oír de un Dios que es el Dios del cielo y de la tierra. Y creyendo en Él. ¿Creyendo qué? La comisión que Dios le había dado a un hombre llamado Josué. Creyendo esa comisión. 46. Josué tenía fe en su propia comisión. Como Moisés también tenía fe. Las cosas le salieron mal a Moisés. Parecía que él había fracasado muchas veces, pero él continuó triunfalmente y luego murió en la roca. Los ángeles se lo llevaron. Dios, déjame irme de esa manera. Déjame mantener mi comisión y que algún día cuando esté listo para morir, que yo vea la roca puesta allí a mi lado. Josué estaba cumpliendo su comisión.
Aunque él había, Dios lo mantuvo sagrado, porque él se quedó exactamente con la palabra. Ahora, Rahab sabía que Josué tenía esa comisión. Ahora, no se lo pierdan. Mantengan esas cosas en su corazón. Josué tenía la comisión. Rahab lo conoció antes que ella viera algo. Ella sabía que Josué tenía el poder de Dios, que iba a conquistar la tierra. Ella pidió misericordia. Dios le concedió misericordia. Ahora, cuando Josué entró en la tierra, por supuesto, sabemos que ella fue perdonada. 47. Pero luego otra gran comisión que Josué tenía era repartir la tierra al pueblo. Ahora recuerden, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ellos tenían la palabra de Dios. Como estuve con Moisés, sigue adelante. Como estuve con Moisés, seré contigo. No te dejaré. Pueda que tú me dejes a mí, pero yo no te dejaré. Pero si tú me dejas, mi gracia es suficiente. Yo te levantaré de nuevo. Solo continúa caminando hacia adelante. Mientras tú te quedes con mi palabra, yo cuidaré de ti. Amén. 48. Ahora, él tenía que repartir la tierra y había 12 tribus a las cuales repartírsela. Ahora, ¿qué si él escogía alguna preferida? ¿Qué si a él le gustaba la tribu de Gad más que lo que le gustaba la tribu de Efraín? ¿La tribu de José más que lo que le gustaba la de Judá? Pero él no lo hizo de esa manera. Él la repartió de acuerdo a la palabra revelada por el Espíritu. Él la repartió de acuerdo a la tribu. Y fíjense, él lo hizo por medio de revelación, por discernimiento. Por el discernimiento del Espíritu de Dios, él lo hizo. Cada una de esas madres hebreas, cuando daban a luz a esos bebés, llamaba su nombre. Y cada uno de sus nombres tiene un significado. Jacob, cuando él nació siendo un gemelo, ella lo nombró suplantador, Jacob. Pero cuando él recibió su poder vencedor y luchó con el ángel, Dios cambió su nombre de Jacob a Israel, un príncipe. El nombre tiene algo que ver con su vida. Cuando Pedro, un pescador, había vencido por su fe en Jesús, él le dijo, tu nombre es Simón, pero yo te voy a llamar Pedro, lo cual es una piedrecita. Lo cambia a usted. Su nombre tiene algo que ver con ello y su colocación en la vida. 49. Y cuando esta gran cosa sucedió, cuando cada una de estas madres hebreas en sus dolores de parto los nombraba como Rubén, eso lo posicionó en Palestina, exactamente de la manera que esa madre lo dijo, y llamó su nombre. Digamos, yo no los tengo todos escritos aquí, pero digamos que Rubén significa pastor, Gad significa criador de ganado, y Efraín significa cultivador de maíz. Ahora, por medio del discernimiento espiritual, Josué, el nuevo líder, por medio del discernimiento espiritual, colocó a cada uno en donde él pertenecía. Repartió la tierra exactamente. Párrafo 50. Es un tipo muy hermoso de hoy día, del por qué es que necesitamos un Josué hoy en día. El problema hoy en día, cuando estamos entrando en nuestra tierra prometida, es que Gad quiere criar ovejas como Efraín. Uno quiere criar algo como el otro. Todo hombre quiere ser igual. Deje que Dios le dé a un hombre un don de sanidad y todo hombre quiere un don de sanidad. Efraín y Gad y todos ellos quieren mezclarse y salir como uno. Pero estamos separados en nuestra posición. No todos tienen el don de sabiduría. No todos profetizan. No todos hablan en lenguas. No todos son profetas.
pero Dios ha puesto en la iglesia algunos que profetizan, algunos que hablan en lenguas. Nosotros los queremos hacer que todos hablen en lenguas. ¿Ven en dónde está la confusión? Entonces ustedes no pueden llegar a ninguna parte. Bueno, los filisteos los conquistarían en un momentito, seguro. Pero cuando cada hombre, por medio de un líder, los separó por medio del discernimiento espiritual y los posicionó dentro del cuerpo, allí ellos permanecieron y llegaron a ser lo mejor de la tierra. Dios, danos un Josué. Dios, devuélvenos. Vuélvenos a dar un Josué que mantenga la comisión con la palabra. De esa manera Dios le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque él tenía una comisión delante de él. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Estamos lecturando para recordar: como estuve con Moisés, estaré contigo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1960. Continuamos con la lectura. Hermana Edith, Dios le bendiga, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Párrafo 51. Ahora, ¿qué gran líder llegó a ser Josué? Nunca perdió una batalla, a menos que algo mal pasara en la iglesia. Cuando Acán tomó un lingote, no fue el carácter de Josué, o mejor dicho, la fe lo que lo causó. Fue que él tomó del campamento un manto babilónico y un lingote de oro. Y cuando él lo hizo, eso cambió todo el curso de la batalla. Cuando un solo miembro sufre, todos los miembros sufren. Por quien Dios viene uno de estos días, hermano, es por una iglesia sin mancha ni arruga. Él viene por una iglesia llena del Espíritu, en la que el amor divino de Dios soldó tanto sus corazones que ellos caminan como uno. 52. La batalla de toda esta confusión tiene que ser ganada. ¿Están correctos los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, los pentecostales, los nazarenos, los santos peregrinos? Hay 969 denominaciones diferentes, aparte los de Buda y todas las otras clases. ¿En dónde estamos? Algo está mal. Hay un lingote en el campo en alguna parte. Josué echó suertes. Permítanme decir esto esta mañana. Como Elías en el Monte Carmelo, si Dios es Dios, que él conteste como Dios. Si la denominación bautista está correcta, veámosla producir las señales de Jesucristo. Si los nazarenos están correctos, veámoslos producir las señales. Hacer las cosas que él hizo. Si los pentecostales están correctos, veámoslos hacer las cosas que él hizo. Entonces lo sabremos. 53. Los discípulos de Josué dijeron: nosotros te seguiremos mientras veamos que Dios está obrando contigo como él obró con Moisés. Y los discípulos de Jesucristo deberían decir la misma cosa. Nosotros trabajaremos contigo cuando veamos las señales de Jesucristo obrando en ti. Nosotros haremos eso. Eso es lo que deberíamos hacer. Eso es lo que la iglesia debería decir. Esa debería ser la actitud de la iglesia cristiana. Entonces ustedes pudieran poner en orden dones, señales, obreros. Si un hombre tiene un don de sanidad divina, eso no tiene nada que ver con el que habla en lenguas. El que habla en lenguas no tiene nada que ver con el que tiene el don de profecía. ¿Ven? Tenemos fases diferentes de este ministerio. 54. Miren, cuando Dios me dio mi comisión, yo he puesto toda mi base para que este solo propósito, dones y llamamientos, son sin arrepentimiento. Ningún hombre puede hacer de él mismo algo. Dios los hace lo que ustedes son, por su gracia. No tenemos manera de hacernos nosotros mismos. Jesús dijo: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién se puede hacer el mismo más grande o más pequeño, por mucho que se afane? Ustedes no lo pueden hacer. Cuando Dios me dio la comisión, yo la dudé. Yo dije,
Yo soy suficiente, mejor dicho, soy insuficiente. Yo no tengo educación. Yo no puedo hacer esas cosas. Y muchos de ustedes aquí esta mañana todavía están vivos hoy, que estuvieron cuando él apareció allá en el río, en esa forma de una columna de fuego, y se posó allí y habló y dijo, como Juan el Bautista fue enviado para ser precursor de la primera venida de Cristo, así tu mensaje será el precursor de la segunda venida. Miren lo que ha hecho. Esa luz suspendida allá se publicó con el periódico y se dispersó por todos los Estados Unidos y en otras naciones. El doctor Lee Bailey allí estaba en Canadá en una ocasión. Él recuerda cuando se publicó en el periódico canadiense, creo que fue. ¿No fue así, hermano Lee Bailey? En el periódico canadiense, luz mística aparece sobre la cabeza de un ministro local mientras bautizaba. Mucha gente dijo es psicología, pero un día Dios decidió tapar la boca de los incrédulos porque ella se quedó con la palabra. Esa misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel es exactamente la misma hoy en día. Está guiando a la iglesia espiritual, igual que ella la guió en lo natural. Él apareció otra vez y ellos tomaron las fotografías ante los críticos y ante los examinadores. Aquí ella ahora está suspendida, es la verdad, infaliblemente, haciendo las mismas obras, guiando al pueblo espiritualmente como ella los guió en lo natural allá en el pasado, quedándose con la palabra. Ahora él dijo lo que era la comisión. Ahora recuerden, Dios nunca se apartará de su comisión. Sí, 56. Me gustaría esquematizárselo a ustedes o hacerlo de alguna manera. Tomemos, por ejemplo, esto aquí. Aquí está una pequeña señal. Esa es la comisión. Ahora, aquí está una pequeña cruz en una esquina y una Biblia en la otra esquina. Pero lo escrito está aquí en medio. Esa es la comisión. Te encarezco delante de Dios y de los ángeles elegidos y de Jesucristo. La comisión era, ora por los enfermos. La duda fue, soy insuficiente para hacerlo. Para ese propósito tú naciste. Ese es el significado de tu nacimiento y tu vida peculiar, que debes orar por los enfermos. Si tú haces que te crean y eres sincero cuando oras, nada le podrá hacer frente a tu oración, ni siquiera el cáncer. ¿Cuántos han leído eso? Durante el transcurso de los años, ha recorrido todo el mundo. 57. Ahora, miren, yo dije, yo no lo puedo hacer porque soy insuficiente para hacerlo. Ellos no me creerán. Yo soy pobre. No tengo educación. Ese fui yo dudando. Él dijo, como a Moisés se le fue dado dos señales para vindicar su comisión, así también te serán dado. Se te ha dado dos señales. Una de ellas será la de tu mano. La otra será en que tú conocerás los ministros, los mismísimos secretos del corazón, los pensamientos de su mente, y por medio de esto, ellos creerán por medio de estas dos señales. Ahora recuerden, escuchen, no fallen en captar esto. La señal no es la comisión. La señal únicamente apunta hacia la comisión. Ustedes salen aquí a la carretera y ven una señal que dice 5 millas, 8 kilómetros, para llegar a Jeffersonville. Eso allí no es Jeffersonville. Eso es solo una señal que usted va en el camino correcto. Que sí, 58. Entonces, él fue allá. Él tenía una señal con una vara y con su mano. La señal aquí no era más que la comisión que estaba en Moisés. Si todos los israelitas hubieran dicho, oigan, todos ustedes egipcios, todo el resto de ustedes israelitas, vengan aquí. Tenemos un hombre que puede hacer un truco con su mano. Ustedes lo deberían ver. Tenemos un hombre que puede tomar una vara y convertirla en una serpiente. Vengan, véanlo. Eso solo era un letrero. Eso no era la comisión. Ellos no estaban esperando un letrero. Dios, ayúdanos. Ellos estaban esperando una liberación. Y este mundo inválido, pobre y enfermo, está esperando una liberación. Ellos están mirando a un letrero. Ten misericordia. El letrero no es nada más que una señal que prueba la comisión. Allí está el nuevo ministerio. Se me acaba de revelar. Ora por los enfermos.
Haz que la gente te crea. Dios nunca puede dejar eso. Esa es su comisión. No importa lo que suceda. Cuánto yo fallo, yo fallé miserablemente. Yo nunca debí haber seguido adelante con esas señales. Esa no era la voluntad de Dios, pero Dios lo ha bendecido de todas maneras. Pero estoy listo para dejar esta montaña. Yo quiero cruzar al otro lado del Jordán. Yo quiero cumplir la comisión. Haz que la gente te crea. Yo dije, ellos no me creerán. Te será añadido dos señales. 59. Ahora, el problema de esto es que nosotros hemos estado mirando a la señal. El hermano Branham, usted ponga su mano sobre él. Usted debería ver lo que sucede. Párese usted delante de él cuando la unción está sobre él y él le dirá a usted todo lo que está en su corazón. Eso es verdad. Yo entré al hospital aquí el otro día. Allí estaban los doctores. No podían encontrar lo que estaba mal en la mujer. Cuando los doctores salieron del cuarto, la señora se regresó y se quedó parada junto a la cama. Dijo, ellos no me pueden encontrar nada mal, nada que esté mal. Dijo, hermano Branham, ¿usted me puede decir? Yo dije, si usted me cree, yo puedo. Ella dijo, yo creo. Y el Espíritu Santo dijo, es tal y tal cosa. Eso es lo que es exactamente. Vea si eso no es. Ella es un miembro de la congregación de Unicas. 60. Otra mujer allí dijo, mi espalda. Ella dijo, ellos no pueden encontrar lo que lo causó. Yo dije, ¿cree usted que yo soy su profeta? Ella dijo, sí, creo. Yo dije, lo que sucedió es que allá en el principio del mes de junio, ellos la están tratando de convencer a usted para que se opere de una vértebra dislocada. No es eso. Es un nervio que está comprimido. Usted se lo ocasionó levantando un bulto pesado cuando usted trabajaba en el mercado Spangmin. Ella dijo, recuerdo cuando eso sucedió. Ahora lo recuerdo. Eso no la sana a ella. Eso únicamente la apunta hacia la comisión. Dejen de apoyarse en el letrero. Vayamos a la ciudad. Dejemos esta montaña. Vayamos a la ciudad. Crucemos el Jordán. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1960. Hermana Erika, Dios le bendiga, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este mensaje, como estuve con Moisés, estaré contigo, del año 60-09-11, párrafo 61. Yo he errado, yo he hecho mal. Esa es la razón que yo he pasado estos sermones de la manera que lo he hecho. Porque él dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y cuando esa mano descendió y señaló esa mismísima escritura, por mucho tiempo yo he preguntado, porque yo no sabía lo que era la comisión. Yo he buscado algo sobrenatural más allá de eso. Dios no se puede apartar de su comisión. Dios da la comisión y eso es lo que debe permanecer. Pero a toda la gente pentecostal les gustan las señales, les gusta verlas. La Biblia dice, una generación mala y adúltera demanda señales, pero la comisión era ora por los enfermos. Y las decenas de millares y millares por los que no he orado es porque todos ellos desearon la señal. Todos ellos la desearon. 62. El otro día yo estaba tratando de hacer obrar mi ministerio. Entre paréntesis, lo había meditado en mi cuarto. Y un hombre subió a la plataforma y dijo, mire, hermano Branja, espere un momento. Mi caso es diferente. Yo simplemente tengo que saber algo. Yo dije, bueno, el doctor lo puede examinar a usted. Yo no quiero eso. Yo lo quiero saber. Yo lo quiero saber en estos momentos. Mi caso es muy diferente. Yo dije, bueno, no me gusta hacer eso, hermano. Entré en eso y cuando menos se pensó, el Espíritu Santo lo declaró. Él dijo, alabado el Señor, eso es correcto. Yo dije, el resto de ustedes vengan ahora. Voy a orar por ustedes. Cuando yo hice eso, ¿saben ustedes lo que dijo el que seguía?
mi caso es tan importante como el de él. Entonces yo solo oré como por unos 6 u 8 y terminé la reunión. Me sentía morir. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué me hará sentir así? Es porque yo lo estaba haciendo mal. Ese es solo el letrero apuntando hacia la comisión. Eso no es la comisión. Ese letrero ha sido clavado por todo el mundo y en todos los idiomas, África, India, Asia, Europa, por todo el mundo, a través de decenas de millares y millones de gentes. Ellos saben tocante a ese letrero. El hermano Branham toca en el púlpito varias veces. Yo estoy listo para dejar esa montaña. Yo quiero cruzar el otro lado del Jordán. Yo quiero entrar en algo más allá, en donde mi fe se eleve a un punto que cuando ore por la gente sea sanada. 63. Observe, Dios lo pone otra vez en las manos de la gente. Tú naciste para orar por la gente enferma. Si tú lo puedes hacer que crean, yo dije, ellos no me creerán. Él dijo, yo te daré 2 señales y por medio de ellas ellos creerán. Fíjense, entonces estas señales, ellos se han reunido alrededor de ellas, de los letreros, en lugar de la comisión, creyendo que tú fuiste enviado para orar. Ahora, cuando la gente pasa por la fila de oración para que se ore por ella, tan pronto que alcanza absolutamente el punto, no hay nada que yo pueda hacer al respecto hasta que alcance ese punto. Y cuando lo hace, entonces yo digo, yo le doy. 64. Hattie Wright. Pronunciación figurada. Ella creo que ella está aquí en esta mañana, sentada ahí. Ella fue la primera cuando vimos esas ardillas y ella sabía la comisión tocante a eso. Y cuando acontecieron esas 7 veces seguidas que Dios creó algo, yo dije, ese es el mismo Dios que pudo crear un carnero para Abraham, para convencerlo de su comisión. Es el mismo Dios que puede crear una ardilla. Por eso era lo que yo necesitaba. Y la hermana Hattie Wright, sentada allí al fondo de la casa, con su corazón alejado de las cosas del mundo, ella estaba creyendo. Ella dijo, hermano Branham, eso no es nada más que la verdad. Ella no lo dijo solo de aquí. Dios habló de su corazón. Yo dije, Hattie, pide lo que quieras. Yo te lo daré. Ella dijo, ¿qué debo pedir? Yo dije, tú tienes un padre y una madre anciano sentados aquí. Tú tienes una hermana inválida. Ella todavía está sentada en esa silla. Tú pudieras pedir por ella. Tú pudieras pedir por tu madre, por tu padre. Tú eres pobre, no tienes dinero. Pide lo que tú quieras. Ella dijo, bueno, yo no sé qué pedir. Dijo, sencillamente no sé. Ella dijo, mi deseo más grande es la salvación de mis 2 hijos. Yo dije, yo te doy a tus hijos en el nombre de Jesucristo. Y ambos se convirtieron y aman al Señor Jesús. Ambos han sido bautizados en su nombre y le sirven a Dios diariamente con todo su corazón. 65. Ed Dalton, sentado aquí en alguna parte, acá, la misma cosa tocante a sus hijos. Yo he visto en una campaña, cuando menos 80 o 90, quizás 1,000 personas, pasar por la plataforma es una reunión, una por una. Cuando menos pienso, yo subo y oro por ellos. Seguro que ellos sanan. Y ahí venía una niñita muriéndose con leucemia. Seguro que yo sabía lo que estaba mal en la niña. Nunca dije una sola palabra a ninguno de ellos, pero cuando esa niña llegó allí, yo dije, cariño, yo te doy el deseo de tu corazón. Tú tienes leucemia y yo te doy tu sanidad en el nombre del Señor Jesús. Me volví hacia la audiencia y dije, yo reto a cualquiera de ustedes aquí que lleven a esa niña a un doctor para que la examine y vea si tiene una ápice de leucemia. ¿Por qué? Esa niña había oído como Rajá, la ramera. Ella lo creyó con todo su corazón. Entonces Dios, por medio de su espíritu, se movió en la escena y dijo, esa es ella. Cientos habían pasado por la plataforma sin, hasta donde yo sé, haber recibido algo. Yo solo oré por ellos. 66. Vuelve a recaer sobre la gente, si tú crees. La comisión fue dada, eso es lo original, el letrero ha sido producido. Ahora, si ustedes pueden creer eso, si ustedes
creen que Dios me envió al mundo para orar por la gente enferma. Yo seré capaz de orar la oración de fe por ustedes. Esa es la única manera que se puede hacer. Dios nunca se puede apartar de su comisión. Yo le he fallado a él. Yo he tenido como unos 14 años de nada, sino puro discernimiento. Alrededor y alrededor del mundo, decenas de millares de veces, un millón de casos, creo yo. Yo les pregunto una cosa. ¿Falló alguna vez? No, señor. Y el letrero no falla. ¿Cuánto más la comisión nunca fallará? Si la señal es la parte menor, si la señal apuntado a la ciudad, si ella no falla para decirles a ustedes que la ciudad está allí, ¿cuánto más la ciudad estará allá cuando ustedes lleguen? Allí está la comisión. 67. Miren, mi ministerio está cambiando, ya ha cambiado. Todavía habrá discernimiento, todavía seguirá adelante mientras yo sienta que Dios quiere que yo se los diga a ellos. Pero hasta entonces yo oraré y pondré manos sobre los enfermos, como él me dijo que lo hiciera, y seguiré cumpliendo mi comisión. Yo he esperado mucho tiempo por esto, pero yo creo que ahora que estamos listos para tomar la tierra prometida, tan seguro que eso será así, que habrá algunas rajaves esperando, habrá alguien esperando que le creerá con todo su corazón. ¿Entienden ustedes todos? ¿Os entienden eso bien? Levanten su mano. La congregación dice amén. ¿Cuántos creen que eso es absolutamente escritural? Amén. Eso es exactamente lo que él dijo. Estáis la comisión. Estos son letreros que les señalan la comisión. 68. Ahora, yo desafío a cualquiera que me diga en cualquier parte del mundo, en estas cintas, a donde quiera que ellas vayan, que me muestren una sola vez que él falló al decirlo en la plataforma o en cualquier visión o cualquier cosa. Que no haya sido exactamente la cosa correcta y que no haya sucedido exactamente como él lo dijo. Le dijo a cada persona exactamente cuáles eran sus problemas y todo tocante a ellos y de dónde venían y todo tocante a lo que ellos deberían hacer. Y cada vez que decía así, dice el Señor, para algo tocante a su sanidad. Sucedía de esa manera. Si ustedes saben de esa sola ocasión, díganme al respecto y yo iré a la cinta. Y lo investigaré. Nunca ha fallado en estos largos 12 años, o mejor dicho, 14 años. Nunca ha fallado, porque no puede fallar. La señal fue dada por Dios. No puede fallar. Y antes que Dios diera la señal, él dio la comisión. Antes que pueda haber una señal para apuntar hacia una comisión, antes que pueda ser una señal para apuntar hacia la ciudad, tiene que haber primero una ciudad hacia donde apuntar. Si ustedes lo han creído con todo su corazón, ustedes lo recibirán. La oración de fe salvará a los enfermos y Dios los levantará. 69. Ahora yo mismo me he apoyado mucho en el letrero. Señor, tú muéstrame tocante a esto antes que ore por ellos, porque yo no sé qué pudiera hacer. ¿Cuán cruel fue eso? Yo le pido a la congregación que me perdone. Las congregaciones del mundo que están escuchando esta cinta, perdónenme, yo estaba mal, yo nunca lo debería haber hecho de esa manera. Esa no fue su comisión en primer lugar. Esa fue una señal apuntada hacia la comisión. Yo debería haber orado por los enfermos en todas partes. Ahora, ven, vuelve a recaer otra vez en las manos de la gente. Si ustedes creen que Dios comisionó que esto se hiciera, aquí está en la palabra, está exactamente con la palabra, la comisión. Y yo digo, 70, dibujaré aquí con mi dedo un arco iris. Ese es un pacto que Dios hizo con la gente. Él hizo un pacto con la raza humana, que él ya no destruiría el mundo con agua. Él hizo un pacto con cada uno de sus apóstoles. Él hizo un pacto con el profeta. Allá en el pasado, hace algunos 15 años, en 1937, el 7 de mayo de 1937, creo que fue, que Dios hizo un pacto conmigo diciendo, tú naciste en este mundo para orar por la gente enferma. Si tú puedes hacer que ellos te crean, mi corazón siempre ha sido para la gente. Si tú haces que esa gente te crea y luego eres sincero cuando ores, nada le podrá hacer frente a tu oración. Yo digo esto con sinceridad y con vergüenza. Si hay alguien que debería tener fe, debería ser yo. Al ver lo que
Él ha hecho, de donde Él me trajo, el canal de desagüe del cual fui sacado, ver durante mi vida lo que Él ha hecho, ver como al pararme y decir algo, Dios viene y lo respalda, que es la verdad. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, la lectura, como estuve con Moisés, estaré contigo. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 71. Dice, hace años, cuando yo les dije que un ángel vino a mí en una zarza, cuando yo únicamente tenía 3 años de edad, una luz, un remolino, remolinando en una zarza, me dijo, nunca fumes, no tomes o algo más, porque habría una obra que yo haría cuando creciera. Ustedes tenían derecho a dudar eso. Ustedes no tenían derecho, pero lo pudieran haber dudado. Allá en el río, cuando él descendió, él mismo probó ser eso, allá en donde estábamos parados. Muchos de ustedes sentados aquí esta mañana estaban parados allá, presentes. Muchos de ustedes saben que eso es la verdad. Muchos de ustedes recuerdan entonces cuando fue dado la comisión y él dijo, ve y este ministerio recorrerá todo el mundo. Un avivamiento empezará. Y ha habido un avivamiento como nunca ha habido. El avivamiento todavía continúa por todo el mundo ahora. Grandes campañas de sanidad por todo el mundo. 72. Y yo, de una persona, una ratita. Yo no digo esto para deshonrar a mi madre sentada allí o a mi padre que ya falleció, cuyo funeral fue predicado en este púlpito. Yo fui criado en una familia terrible. Ustedes lo saben, ninguno de nosotros éramos cristianos. Mi padre bebía y Dios tomó un hijo de un borracho y me lavó en su sangre. Cuando yo iba al centro para platicar con alguien y estando platicando con algún hombre, él únicamente platicaba conmigo porque no había alguien más con quien platicar. Si alguien llegaba, digamos cualquiera, no importaba quién era el que llegaba. Ellos se alejaban de mí porque yo era un hijo de un borracho. Y muchos de ustedes aquí en mi propia iglesia saben que eso es la verdad. Tenía un hombre como nunca, un nombre como nunca, como el de un animal o algo. Aún en una ocasión se le dijo en la ciudad a una persona que fue a nuestra casa, se le dijo, ¿te asocias tú con tal basura como esa? ¡Oh, Dios! ¿En qué me podía yo basar sino en la sangre de Jesucristo? Yo no tengo educación, no tengo personalidad, no tengo nada. Párrafo 73. Yo le dije a mi esposa, no hace mucho, piensa de cómo era cuando nadie me hablaba. Yo amaba a la gente, pero ellos no me hacían caso. Yo recuerdo que leí un libro cuando iba a la escuela. Yo envié a mis hijos a la escuela el otro día y les pude comprar libros y cosas, y cuán agradecido estaba. Yo iba a la escuela sin zapatos, con mi cabello hasta el cuello, con ropa escasa, un sequito viejo puesto, sin camisa debajo. Ni siquiera tenía un lápiz o un pedazo de papel para escribir. Yo tenía que mendigar por un lápiz de un centavo y un pedazo de papel para escribir algunos problemas que estaban en el pizarrón o algo. ¡Nada! Era una injusticia. Párrafo 74. Yo recuerdo que un día estaba leyendo en un libro en donde Abraham Lincoln se bajó de una barca creo que en Nueva Orleans. Allí él vio en un pastizal algunos niños negros parados con sus piecitos puestos en donde una vaca se había acostado toda la noche y había evitado que la escarcha cayera en el suelo. Y ellos estaban parados allí cantando. Tú tienes zapatos y yo tengo zapatos y todos los hijos de Dios tienen zapatos. Cuando se bajó de la barca, él miró parado en el establo de los toros. Allí estaba un hombre negro alto y fornido y saludable, parado allí. Su esposa pequeña estaba con un bebé en su brazo llorando. Ellos lo estaban subastando para mezclarlo con una mujer más grande, para producir esclavos más grandes. Lincoln cerró sus manos apretándoles y golpeó sus puños una con otra. Él dijo, eso está mal. Dijo, algún día atacaré eso. Aunque me cueste mi vida, le costó su vida.
pero él lo atacó, lo exterminó. Párrafo 75, yo dije, esa embriaguez, eso de vivir mal está mal. Algún día yo atacaré eso. ¿Cómo lo iba a atacar yo con un hombre como el que tenía? Nadie me hablaba. Esa es la razón que yo dudaba en mi comisión. A nadie le importaba yo. No había una zona en ninguna parte, sino solo aquí entre mi familia. Ahora, por la gracia de Dios, yo me tengo que salir de mi casa. Ni siquiera me puedo quedar allí porque la gente por todo el mundo me llama. Hombres de todas clases, patentados, monarcas, reyes, grandes personas, hombres de negocios, ministros, por todo el mundo llamando. Llaman, 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 día tras día, noche tras noche. ¿Qué hizo eso? La sangre de Jesucristo que limpió mi alma. Como la sangre de Abraham Lincoln quitó el cinturón de esclavitud del hombre negro, la sangre de Jesucristo quitó las cadenas del pecado de mí y me tomó de un nombre que era más bajo que el nombre de un animal y me puso un nombre como el de hijo de su gracia. 76. Y yo estoy listo para ir al Jordán esta mañana. Yo estoy listo para pararme por mi comisión. Yo siempre he amado a la gente. Yo he cumplido el gusto de ella. Él se ha encontrado conmigo y me ha dado visión tras visión, lo cual yo no tengo tiempo para contar. Ustedes lo saben, están escritas en las pastas de sus Biblias aquí. Él me dijo, tú cumples mucho el gusto de la gente, pero caminar conmigo, tú tienes que caminar solo. Tú estás poniendo mucho énfasis en esas señales. Yo no supe lo que era el resto de ello, pero la hora ha llegado. La hora ha llegado cuando yo he visto la mano descender en Josué, que dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo lo creo esta mañana. De ahora en adelante y desde este día en adelante yo le sirvo a Dios en mi comisión. Y Él me quiere mostrar señales o me quiere mostrar visiones, Él me los puede mostrar. Si no lo hace, yo nunca más me pararé delante de la gente tratando de que su fe saque algo de mí. Yo oraré por los enfermos y los encomendaré a Dios y los dejaré que se vayan. Si ellos creen en la comisión, Dios es igual de verdadero. Él me ha traído hasta aquí exactamente como Él lo hizo con Moisés, exactamente como Él lo hizo con Josué, así que Él ha hecho lo mismo. Párrafo 77. Mi plegaria humilde es, Dios, perdóname, permíteme levantarme e intentarlo otra vez. Ayúdame, Señor, permíteme guiar a este pueblo y establecerlos en tu palabra para que podamos ir al Jordán, entrar en la tierra prometida en donde la gran iglesia redimida de Dios será salva para que yo no pecar más. Ese es mi deseo esta mañana. Créanlo y vivan, créanlo y sean sanados. Y yo les hablo a ustedes en el nombre del Señor Jesús. Oremos. Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra, autor de la vida eterna y dador de todo buen don, permite que tu misericordia y gracia sean primeramente sobre tu siervo, Señor. Yo he hecho mal ante tus ojos por no usar bien algo que es divino, porque la gente lo ha sacado de mí, Señor. Te pido, oh Señor Dios, que desde esta hora en adelante me satures, Señor, con tu espíritu. Yo creo con todo mi corazón, ayuda a mi incredulidad. Y cuando hombres y mujeres vengan para que se ore por ellos, yo oraré por ellos mientras tú me des aliento y vida. Permíteles que ahora crean mientras se ora por ellos. Padre, haz que esta comisión que tú me has dado, que yo la pueda llevar por todo el mundo. Y cuando yo llegue a ciertos lugares en donde el letrero ha sido clamado, que ellos sepan que eso es únicamente apunta hacia la comisión, que ellos tengan fe. 79. Señor, ya no esperaré alguna clase de señal o algo para que me digas ciertas cosas o si una cierta persona va a sanar. Yo voy a encontrar al enemigo con fe en mi propio corazón. Yo lo voy a desafiar con la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Cristo, Él no puede permanecer. Ahora, si todas estas cosas han estado bien, lo cual ha sido probado que está bien, así tú sanarás a los enfermos cuando ore por ellos, Señor. Es tu palabra, es tu promesa. Esto yo deseo hacer. Ayuda a mi incredulidad. Perdona mis pecados, Señor, por desobedecerte.
Yo no sabía qué más hacer. Si lo sabía, Señor, no me había sido revelado y hecho claro a mí. Ahora sí lo es. Yo sé en dónde estoy parado. Yo sé mi comisión. Y nunca dejaré que esta palabra sea parte de mi boca, ni de día ni de noche. Yo siempre me he parado por ella, Señor. Me he parado por ella, diciéndole a la gente que si no es la palabra de Dios, yo dudaré de ella, pero yo nunca predicaría o haría algo excepto que fuera la palabra de Dios. Pero, Señor, me estoy cansando de dar vueltas en este mismo lugar. Como dije anoche, por 40 años en el desierto, de atrás para adelante, de atrás para adelante, Dios bendiciendo, sí, criando ovejas y niños y todo lo demás, y rebaños y manadas y todo lo demás. Dios, tú los bendijiste, pero un día tú dijiste, harto habéis estado en este monte, oh, marcha hacia el norte, hacia el Jordán. Dios estando empezando esta mañana, yo estoy dejando estos letreros porque están apuntando hacia una tierra mejor. Pueda que yo tropiece y pueda que cruce por las amalecitas, pueda que cruce por los eteos y los cananeos. Puede que yo tenga que pasar a través de mi propia crítica, Señor. Yo solo seguiré marchando hacia adelante y yo sé que hay una tierra más allá, en alguna parte, hay alguna parte o alguna condición, algún lugar que podemos alcanzar en donde tú contestarás la oración. Y lo que pedimos será concedido. Ni siquiera el cáncer te hará frente delante de la oración. Yo sé que eso es la verdad. Entonces, yo creo y espero eso, Señor. Y me encomiendo a ti esta mañana para tu servicio en el nombre de Jesucristo. Amén. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Como estuve con Moisés, estaré contigo. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de septiembre del año 1960. Hermana Reina, en los párrafos 81 al 90. Amén. Mensaje, como estuve con Moisés, estaré contigo. Párrafo 81. Solo creer, todo es posible, solo creer, todo es posible, solo creer. Ahora, la grabación se terminó, porque esta cinta irá por todo el mundo. Eso vino de mi corazón. ¿Pueden entender ustedes, iglesia? La congregación dice, amén. Dios nunca puede decir algo y luego retractarse. Sus palabras son infalibles. Sus promesas son verdad. Todo este tiempo, Él ha estado esperando esta hora. ¿Ven? Es la oración de fe la que salva a los enfermos, no una señal. La oración de fe. Si puedes creer, Jesús dijo, yo puedo, si puedes creer. Ahora, si Dios me ha dado poder para orar la oración de fe por ustedes y lo ha prometido y lo ha vindicado que es la verdad, ahora, ¿lo creen ustedes? La congregación dice, amén. Lo que yo pido, lo recibo. Hermano, hermana, si yo alguna vez he querido ser sincero, es ahora. Después de que todos mis errores se demuestren, lo que yo quiero, la razón que yo traje estos mensajes previamente es porque Dios muestra allí que Él es misericordioso. Moisés cometió sus errores. Un gran hombre como él. Luego, cuando Josué vino, él iba a cometer los suyos también, pero Dios dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahora miren a Dios. Hace 2 años me señaló esa escritura directamente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No miraré tus errores. Él sabía que esta hora iba a llegar. Aquí está ahora, ¿ven? Regresó otra vez, porque Dios no se puede apartar de ella. Por fe sois salvos. ¿Cuántos saben eso? La congregación dice, amén. No
importa cuántos buenos hombres oren por ustedes, cuántos buenos predicadores les prediquen a ustedes. Ustedes tienen que tener su propia fe personal para su salvación. ¿Es correcto eso? Amén. Es su propia. A mí no me importa cuántos buenos sermones ustedes oigan, a cuántas buenas iglesias ustedes pertenezcan. Es su propia fe personal la que los salva a ustedes. Cuán alto ustedes lloren, cuánto imploren, cuánto griten, cuánto ustedes dancen en el Espíritu, ustedes únicamente son salvos por su fe. ¿Es correcto eso? Amén. Esa es la única manera que ustedes son sanados. 83. Si Dios le da a un hombre un mensaje, a un predicador predica salvación y les da un mensaje, y ustedes ven que ese mensaje es la verdad, y Dios lo vindica por medio de su palabra que es la verdad, entonces, ¿cuánto más ustedes deberían creer un don de sanidad? Cuando ha sido vindicado por la palabra y por un ángel, con dos señales que ha señalado hacia la infalibilidad de ambos. ¿Cuántos más ustedes deberían creer? ¿Ven? Y mientras, para mostrar que no era exactamente la perfecta voluntad de Dios hacer eso, la señal siempre me debilitó. ¿Cuántos saben eso? Pregúntenle a mi esposa allá atrás. Ella es la que les puede decir. Ella lidia con ello más que nadie. Me tiene que soportar, pues uno casi no sabe en dónde está y camina sin rumbo y esto y eso. Y uno sencillamente no lo sabe. Maneja un poquito en la carretera y se detiene. 84. Miren, acabo de regresar de estas últimas reuniones. Yo oré por esa gente en la fila de oración. Primero tuvimos dos noches sin repartir tarjetas de oración, pero entonces se reunió tal multitud que tuvimos que repartir tarjetas de oración. Algunas veces, parado allí, tuve 50 o 75, quizás 40 o 50 discernimientos en una sola ocasión y cada noche. ¿Es correcto eso? Jane, Leo y ustedes de aquí que estuvieron en esas reuniones, seguro que es la verdad. ¿Y qué hizo eso? Cuando eso me dejaba y cuando iba rumbo a casa, olvidaba en dónde estaba. Quería saber de dónde había venido, estando en la carretera. ¿Y me quieren decir ustedes que Dios le hace eso a un hombre? No, señor. Eso fue el hombre mismo haciéndoselo, al tomar un letrero en lugar de una comisión. Y yo detuve mi automóvil allí bajo un arbolito, al lado de la carretera, en alguna parte en Washington, o en alguna parte por allá. Yo dije, Señor, si tú tan solo me permites volver a la normalidad, estar bien otra vez, ayúdame a saber lo que es la verdad, para que yo pueda de una vez por todas arreglar esto con la gente y establecer claramente la comisión. 85. Ya la capté ahora, estando sentada en la ladera de la montaña, en Kentucky el otro día. Una mañana ya para rayar el día, él me lo reveló. Y esto es. Ahora yo voy en el nombre del Señor Jesús. Eso es.
Amén. ¿Me escuchan? Amén. Yo no puedo hacer a nadie que lo crea. Ustedes lo tienen que creer por ustedes mismos. Pero yo les he dicho la verdad. Dios ha testificado que era la verdad por su palabra, por su ángel, por señales y prodigio, por 12 largos años. Si ellos no lo van a creer ahora, nunca lo creerán. ¿Es correcto eso? La congregación dice, eso es correcto. Pero la hora ha llegado. Que estoy cansado de estar en este momento, en este monte. Yo quiero ir al Jordán. Yo quiero entrar en la plenitud de las promesas. Yo quiero tener fe dentro de mí. No buscar una señal. No buscar algo que Dios ha revelado o alguna clase de letrero. Sino que quiero mirar hacia el Calvario y decir, por fe yo vengo, Señor Dios. Yo vengo en el nombre del Señor. Señor Jesús, 86. Ahora, hay algunos aquí esta mañana para que se ore por ellos. Yo vengo a enfrentar la enfermedad y la aflicción de su cuerpo en el nombre de Jesucristo. Yo haré eso hasta que Dios me quite la vida, ¿correcto? Mientras Él me dé razón y entendimiento, yo vendré a orar. No fallen en lo que ustedes creen, que cuando yo ore por ustedes, ustedes van a sanar. Asegúrense de eso. Si ustedes no lo creen, entonces no vengan en lo absoluto, porque únicamente ustedes mismos se dañarán. Ahora, está en la cinta y está aquí. De aquí en adelante no habrá más discernimiento hasta que Dios me diga que haga una cierta cosa, como ve y dile a esta persona cierta cosa. Entonces yo iré y le diré, si él dice, haz cierta cosa, yo iré y lo haré. Pero respecto a pararme allí diciendo, ahora míreme y crea usted con todo su corazón, si esto es así y así, usted es fulano de tal, viene de tal y tal parte, usted ha tenido cáncer desde hace mucho. El doctor fulano del tal le dijo a usted que no iba a sanar. Usted fue e hizo cierta cosa. Ahora usted tiene que regresar a eso e ir a enmendar eso y hacer esto antes que sea sano. Muy bien, hermano fulano. Siga adelante. Ahora créalo. Ahora usted es la hermana fulana de tal. Usted viene de tal y tal parte. Usted viene de tal y tal parte y luego entro en una confusión, casi sin saber qué hacer. Y cuando menos pienso, ahí está otra persona y yo estoy mirando para ver a quién estoy mirando. Luego salgo de la reunión preguntándome, ¿en dónde estoy? Ya no más de eso. 87. Yo vengo en el nombre del Señor Jesús como su siervo. Si Dios no lo ha probado a ustedes para este tiempo, que yo les he dicho la verdad, entonces ustedes nunca creerán que les he dicho la verdad. ¿Amén? Correcto. Es la verdad. ¿Cuántos quieren que se ore por ustedes? Levanten sus manos. Muy bien. Ahora quiero que Teddy, está Teddy todavía. Pudiera tocar la alabanza, solo creer, por favor. Si hay alguien aquí que pueda tocar, ¿tienen? ¿O la tienen grabada? ¿La tienen en alguna parte? Si hay alguien aquí que nos quiera tocar, solo creer, alguien que toque el piano, que venga aquí al frente, hombre o mujer, no importa, estaremos contentos que venga usted aquí. Muy bien, ahora mientras usted la toca suavemente, por favor, amada hermana. 88. Ahora, no vamos a repartir tarjetas de oración. Cuando estamos en reuniones pequeñas como esta, no las necesitamos. Cuando estamos en reuniones grandes, todavía vamos a tener que repartir las tarjetas de oración. Si oro por 500, uno todavía lo tiene que hacer,
porque entran muchos en la, muchos vienen en tropel. ¿Ven ustedes? ¿Cuántos creen que esta es la voluntad de Dios? La congregación dice amén, amén. O algo me hace sentir que lo he hecho bien. Algo me hace, la carga ya no está en mí. Ha estado allí por 12 años, sabiendo que algo ha estado mal. Hermano Lee, ahora yo sé que no está allí. Yo lo he dicho, está grabado, y la carga ya no está en mí ahora. 89. Recuerden, ustedes únicamente pueden ser salvos por su fe personal. Ustedes únicamente pueden ser sanados. ¿Creen ustedes que esto es lo que dice la Biblia? La congregación dice, amén. Es la palabra de Dios. ¿Creen que su pastor es un hombre de Dios? A cualquier iglesia que ustedes vayan, si ustedes no lo creen, lo deberían dejar. Escojan a un hombre que sí sea un hombre de Dios. Entonces, si ustedes creen en él, creen que él les está diciendo la verdad, entonces acéptenlo. Su propia fe personal en Cristo lo salva a ustedes. No importa. Mil disculpas, reiniciamos. Continúe, hermana Reina. No importa quién bueno sea su pastor. Amén. Continuando. No importa cuán bueno sea su pastor, cuán piadosa y santa sea su madre, cuán real sea la palabra de Dios, cuánto ustedes lloren, cuánto ustedes oren, es su fe la que los salva. Por fe sois salvos. Ahora, la misma cosa se aplica. No importa cuánto. La palabra de Dios dice que Él enviaría esto en los últimos días. En dos sermones seguidos ahora, yo ligué a Israel natural y a Israel espiritual. Estamos esperando al Josué de este día, el cual es el Espíritu Santo, para que nos guíe a la tierra. Él tiene que hablar por medio de alguien, porque Él es Espíritu. Yo les he dicho lo que Él me ha dicho. Ahora crean ustedes y sean sanados. Párrafo 90. Ahora, que estos en este lado de la fila, Doc, ve allá, Billy Paul, ¿en dónde está Billy? Ven aquí a ayudar a Doc, por favor. Y ahora cada uno de ustedes que pase por esta fila de oración, recuerde, va a recaer en usted. Si usted no cree con todo su corazón, es la verdad. Ustedes la deben creer. Ahora recuerden, son ustedes los que están enfermos. Dios la bendijo en su Biblia. Dios la envió por medio de su mensajero. Dios la probó por medio de su ángel. Ahora ustedes la deben creer. Ahora ustedes que quieren que se ore por ustedes, aquí está lo que dice la Biblia. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y eso es la verdad. Y queremos creer eso con todo nuestro corazón ahora. Y Dios concederá su sanidad. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado
Como estuve con Moisés, estaré contigo. Jefferson Bill, Indiana, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1960. Continuamos, hermana Di, en los párrafos 91 al 100. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje: como estuve con Moisés, estaré contigo. Párrafo 91. Ahora vengan, rodeen por este lado, atraviesen por aquí y regresen por este lado. Luego este otro lado, regresen de la misma manera. Que ese lado se pare a mi lado derecho, acá, muy bien. ¿Qué dice usted? Alguien le habla al hermano Brano. Me voy a bajar aquí, sí señor, aquí abajo, para orar por ellos. Ahora, estas cartas y pañuelos, yo he orado por ellos, muchos de ustedes, algunos de ustedes, quizás se tengan que ir. No se olviden de esta noche. Ahora, el servicio es sobre la vindicación divina de la iglesia verdadera, ¿ven? Ahora, para ustedes que han sido, que se va a orar por ustedes, ¿creen ustedes absolutamente que van a ser sanados? La gente en la fila de oración dice amén. Si no lo creen, no vengan. Si lo creen, es su deber venir. Ahora, yo no soy un sanador, pero tengo un don de sanidad que fue atestiguado. Ha sido probado que eso es la verdad. ¿Ven? Muy en el principio, hace mucho tiempo, yo recuerdo que solía ir aquí al hospital y yo solo era un predicador bautista local, aquí localmente, y yo iba al hospital. Había allí una enfermera anciana que vivía en Howard Park. Yo no sé si ella todavía está allí o no, en el hospital. Ella le solía decir al paciente, usted ahora va a sanar, usted ahora va a sanar. Decía, ese predicadorcito bautista va a venir a orar por usted. ¿Ven? Eso solo era el principio. De esa manera era. Y después lo iba a diseminar de ser aquí local, para abarcar todo el mundo. 93. Y ahora, él me dio estas señales para compensar mi falta de educación. Ahora, si yo tuviera la educación de algunos de estos otros ministros, por ejemplo, uno que yo conozco, quizás como el hermano Neville o el doctor Bailey, alguno de esos, yo no las tendría que tener, pero yo las tengo que tener para compensar esto, para compensar lo que no tengo en educación. Yo tengo que tener señales. Y como las señales han probado ser tan efectivas como una educación lo hubiera sido. Pero ven ustedes, si uno no tiene los requisitos, Dios es capaz de darle a uno los requisitos de otra manera. Ahora ustedes tengan fe y crean. Ahora yo quiero que cada uno de ustedes le prometa a Dios en donde están parados, porque si ustedes no lo hacen, no les ayudará. Yo quiero que cada uno de ustedes eche a un lado toda sombra de duda. Y cuando ustedes pasen por la fila y yo ore por ustedes, quiero que salgan de aquí. Pudiera ser que ustedes no vean ni una pizca de resultados, pero eso, Jesús nunca dijo, ¿lo vistes? ¿Lo sentisteis? Él dijo, ¿lo creísteis? ¿Lo creísteis? Si puedes creer, 94. Miren, yo he notado esto en el curso del camino. Yo oro por la gente y algunos de ellos, él no los discierne. Entonces ellos se van diciendo, ah, yo no recibí nada. Él no me dijo nada. Esa persona por lo general no recibió nada tampoco. Pero algunos de ellos pasan por la fila diciendo, gracias, Señor, yo lo creo. Ellos son los de los cuales yo he oído. ¿Sabe qué, hermano Brana? Yo no sentí ninguna diferencia por varios días, quizás por 2 o 3 semanas o más. Pero de repente yo empecé a sentir que esa cosa se iba de mí. ¿Ven? Y se fue. ¿Ven? 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 Ustedes debían decir que creen. Hay tres de gente que asiste a la reunión. Esa es incrédula, manufacturada y creyente. Algunos de ellos simulan como que creen. Oh, sí, yo creo. Pero no creen. Si ustedes lo creen, yo les quiero hacer una pregunta ahora. Si ustedes lo creen, es imposible que no sean sanados. Escuchen, permítanme repetir eso. Es totalmente imposible que ustedes no sean sanados. Si ustedes lo creen. 95. Primero, la palabra de Dios sale y da la comisión. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Primero, la palabra de Dios lo dice. Eso es por encima de todo. La segunda cosa, el ángel del Señor lo ha probado. Las señales la han vindicado. ¿Es correcto eso? Amén. Ahora, no hay ni una sola falta en ninguna parte.
No hay ni una sola falta en la palabra de Dios que diga, yo una vez les di sanidad, pero ahora se las voy a quitar. Yo quiero que alguien me muestre eso. Yo les mostraré a ustedes en dónde Jesús comisionó a su iglesia para que orara por los enfermos. Y la oración de fe salvará al enfermo. Ahora, díganme ustedes en dónde él dijo que ya no sucedería. Muéstremelo en la Biblia, ¿ven? Él dijo que en los últimos días él haría estas ciertas cosas, produciría estas cosas. Miren lo que ha llegado a suceder. Él ha cumplido su palabra. Yo les he dicho que él me comisionó. Ahora el mundo lo sabe, la ciencia lo sabe, el ángel del Señor lo prueba y los resultados han probado que es la verdad. 96. Estamos viviendo en un mundo enfermo. Hay muchos para que se ore por ellos. Yo pensé, seguramente que hay alguna otra manera. Parte de el hermano Moore me dijo en una ocasión, dijo, había una pobre niñita que se venía arrastrando en el edificio, inválida. La pobre niñita estaba tratando de llegar a donde yo estaba. Yo miré hacia abajo. La niña comenzó a llorar. Bueno, ellos no la podían pasar por la fila. No tenía una tarjeta de oración. Sin saber que era la última noche para la niñita, el hermano Moore y ellos la ayudaron a salir de la fila. Al día siguiente, nos sentamos y hablamos tocante a eso. Él dijo, hermano Branham, eso me dolió. Yo dije, ¿le dolió a usted? ¿Qué piensa usted que me hizo a mí? Ven, una niñita inválida. Eso me quedó en mí. Y de eso han sido como unos 10 años. Una niñita inválida allá en Illinois. Una cabecita de cabello negro, ojos cafés, arrastrándose. Una pequeñita con polio. Tratando de llegar hasta donde yo estaba. Y los ujieres allí le tuvieron que ayudar a sentarse de nuevo en su asiento. Se arrastró desde su asiento para llegar allí. ¿Por qué? Uno únicamente puede tomar una cierta cantidad. Y si yo hubiera sacado a algunos de ellos y puesto a ella allí sin una tarjeta de oración, otros se hubieran sentido mal, ¿ven? Correcto. No lo podía hacer. Yo dije, seguramente que hay otra manera. Quisiera haber sabido en aquel entonces lo que yo sé ahora. Las cosas hubieran sido diferentes. De seguro hubieran sido diferentes. 97. Ahora, cada uno de ustedes, la única cosa que les impediría a ustedes que no sean sanados será porque no lo creen. Ahora, inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, aquí están parados ciegos, inválidos, afligidos, enfermos, muriéndose con cáncer, úlceras, tumores. Todos ellos están parados aquí en la fila, Señor. Yo he predicado la palabra y por 12 años tú has confirmado eso alrededor del mundo. Yo he pedido perdón y yo sé que no lo hice voluntariamente. Lo hice porque yo pensé que lo estaba haciendo bien. Ahora yo vengo, Señor, vengo a ti humildemente, pidiéndote que tú bendigas mi oración, que cuando ore por estas personas, cada una de ellas sean sanadas. Bendice la fe de ellas. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Y que cada uno esta mañana realmente capte la visión. Que ellos no pierdan nada de ello, sino que ellos lo vean escrituralmente. Y piensen que el ángel del Señor allá en el principio dijo, como a Moisés le fue dado dos dones. Y luego hace 2 años me mostró la Biblia, una mano descendiendo, como la que escribió en la pared en Babilonia. Una mano humana. Parecía, señaló en la Biblia a este mismo capítulo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Mi Padre, aquí, esta mañana, ha sido traída a luz. Te damos gracias por esto, Señor, y perdóname mi error. Y ahora, mientras entramos en esta reunión de oración, que el poder de Dios sane a toda persona enferma que pase por la fila. Yo vengo como tu siervo, no pidiendo por alguna unción especial, ninguna cosa especial, sino sabiendo esto. Que en mi vida está una comisión. Yo vengo para cumplirla en el nombre de Jesucristo. Ahora, hermano Neville, si usted se para aquí, por favor, ahora con este don, yo no voy a ungir con aceite, ¿ven? Yo solo voy a hacer lo que él me dijo que hiciera. Y la comisión dijo, haz que la gente te crea y sé sincero. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. Y yo soy sincero. Algo tiene que suceder. El hermano Neville va a dirigir las alabanzas. Todos ustedes oren quietamente mientras yo oro por los enfermos. El entre corchetes, el hermano Neville empieza a cantar, solo creer.
99. Señor Jesús, yo pongo mis manos sobre la mujer que tiene estas piedras en los riñones. Yo las reprendo en el nombre de Cristo. Que ella se vaya y sea sanada. Amén. Algo ha sucedido. ¿Cuál es su problema? Señor, yo pongo mis manos sobre el hermano con ese problema de la glándula prostática y yo reprendo ese poder del diablo en el nombre de Jesucristo. Amén. Usted la debe obtener. Crea, Señor. Yo pongo mis manos sobre mi hermana que tiene estas piernas enfermas que están hinchadas. Yo reprendo ese hinchazón en el nombre de Jesucristo. Váyase. Créalo, hermana, y usted lo verá. Señor, con problema de corazón y otras dolencias, yo pongo mis manos sobre mi hermana y reprendo eso en el nombre de Jesús por medio de mi comisión. Señor, tiene su vista mala y problema del corazón. Yo los reprendo de esta mujer por medio de mi comisión de parte de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Tiene que ser. Va a estar todo bien. Está bien. Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Sí. Eso es verdad. Si es su tiempo para partir, usted va a partir de alguna manera, correcto. Pero primero, antes que él se lo diga, si usted es sincero y no lo duda, usted sanará. Eso es exactamente correcto. Lázaro fue resucitado de entre los muertos. Él murió otra vez, pero él fue resucitado de entre los muertos para mostrar que Dios cumple su promesa al pueblo. Él dijo, María, ¿crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. Yo estoy comisionado de Dios para resucitar a los muertos. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Dijo, ¿dónde le pusiste? Él tuvo que morir otra vez, pero él lo resucitó para mostrar que él era la resurrección y la vida. ¿Ven? Dios hace esas cosas y todo está en el orden divino. Oh, yo estoy tan contento de decir eso. Todo está perfectamente en orden. Si puedes creer, todo lo que tú pidas te será dado. Tiene que ser. Amén. Dios le bendiga. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1960. Continuamos con la lectura. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 101 al 110. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Párrafo 101. Muy bien, solo continúen orando ahora mientras lo seguimos pasando. Señor Jesús, nuestra hermana está muy enferma. Estaba aquí oyéndome predicar esta palabra. Que esa poca de pereza, esa duda se vaya de todos ellos, Señor. Que se levanten y dejen de caminar de aquí para allá en ese viejo monte. Y sigan adelante al Jordán, Señor. Concédelo, Señor, que nuestra hermana camine ese sendero ahora, desde esta hora en adelante, creyendo que Dios sana su cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Continúe su camino creyendo. Dios la bendiga. Señor Jesús, dale a ella el deseo de su corazón para su hija y su familia. Te pido eso en el nombre de Jesús, que ella reciba esto, mientras ofrezco mi oración por medio de fe, poniendo mis manos sobre ella. Y si yo no te creyera, yo no pondría mis manos sobre ella. Si yo pensara que tú no lo ibas a hacer, yo no oraría por ella, pero yo creo, Señor, y ella también cree, y estamos uniendo nuestra fe, creyendo en el nombre de Jesús. Amén. 102. Un hermano le habla al hermano Branham. Dios le bendiga, Patricio. Señor, te pido por sus hijos preciosos que él quiere que sean salvos. Él está perdiendo el oído. El doctor dice que le están creciendo cataratas en sus ojos y quiere vivir para la gloria de Dios. Concédeselo, Señor. Al pedirte esta petición por mi hermano y que él la obtenga, en el nombre de Jesús. Amén. Dios la bendiga, hermano. No dude, crea lo que usted ha pedido. Una hermana le habla al hermano Brad. Señor, esta pobre mujercita parada aquí por su hijo. Yo quisiera que tú, algo, Señor, que la está lastimando, le van a hacer un inserto de piel y ella pide por su cuerpo y su salvación. Ella pide por sus amados. Ella ha pedido por su propia condición nerviosa. Señor, ella
ya está para tener una crisis. Dios, te pido que tú le des el deseo de su corazón. Sánala de sus aflicciones y sánala. En el nombre de Jesús, yo hago esta oración de fe por ella. Amén. Dios la bendiga, hermana. Váyase usted creyéndome. Dios la bendiga. 103. Señor, por la salvación de sus amados, te pido que tú le concedas su petición en el nombre de Jesús. Amén. Cree ahora, hermana, que usted recibió eso y que es suyo. Si usted lo cree, tiene que suceder. Por nuestro hermano Edgar Tyler, Dios lo bendiga. ¿Qué cosa? Viene desde allá de Fitness, ahora Arizona. ¿Está caluroso allá? Esta señora aquí fue sanada en mi reunión. ¿De dónde es ella? ¿Es usted de Fitness, señora? Usted es, no es de, usted estaba en Fitness. En la reunión, ¿qué quiere que él haga por usted, señor? El hermano dice, que quite el asma de mí, que quite el asma de usted. Dios lo bendiga, hermano. Amado Dios, mientras este hermano precioso clama a nuestro y por causa de la carga del pueblo, te pido que tú le concedas la liberación. Viene desde allá de Fitme, Arizona, para pararse en esta fila, para que se ore por él, para oír el mensaje, para que lo anime. Señor, parece que es un gran sacrificio y lo es. Pero la reina de Sabá viajó por 3 meses en el lomo de un camello por el desierto de Sahara, para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí uno más grande que Salomón está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Uno más grande que Salomón. Señor, te pido que tú lo sanes de esta aflicción de su cuerpo. Dale el deseo de su corazón. Permítele caminar en el sendero que está ordenado para él. Que la bondad de Dios descanse sobre él. Y te pido esta bendición para mi hermano en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Ed, al regresar, llévatelo. Es tuyo, yo te lo doy. Ve y recíbelo. 104. Hermano George. Casi todos conocen a George Wright. ¿Cuántos recuerdan la historia cuando él recientemente se estaba muriendo? Todos los doctores lo examinaron y su cuerpo estaba ahí, así de hinchado. Tenía un coágulo en su corazón. Varios doctores lo habían desahuciado. Yo fui a orar por él. El hermano Fang y él estaba aquí hace un rato. Creo yo, estaba conmigo allá aquella noche. Yo estaba sentado en la loma en aquel lugar, actuando como que iba a casar. Yo le quiero decir a esta iglesia ahorita, yo les tengo que contar algunas cosas que han estado sucediendo. Muchas veces ustedes piensan que estoy casando, pero no estoy casando. Esa es una excusa para evitar que la gente me siga. Yo tengo que ir allá para estar a solas con Dios. Yo no estoy únicamente casando de Dios. Sí, yo estoy casando, pero no esa clase de cacería. Me senté en la loma ahora, hasta donde él sabía. Yo iba a cazar conejos. Me fui detrás de la casa y mantuve mis manos en dirección hacia la casa. Y oré y oré. Él se estaba muriendo. El Espíritu Santo me habló una noche. Uno de esos hombres viene de una iglesia que no cree que la sanidad es correcta. Un cierto ministro llegó a su casa no hace mucho y trató de ponerse contra mí allí en un debate. Muchos de ustedes aquí estaban allí esa noche. ¿Vieron cuando ese hombre casi perdió su mente? Y ahora él está tratando al fin de recibir gracias. El hermano Wright dice, él dice que yo soy el mejor amigo que él tiene, hermano Ed. Piénselo. 105. Un hombre que se paró allí para debatir y dijo, primero, yo te quiero decir que tú eres el diablo. Yo dije, yo lo perdono por eso. Usted no sabe de lo que está hablando. Así que luego él cambió y dijo, yo sé que tú tienes el Espíritu de Cristo. Yo dije, yo era un diablo hace unos cuantos minutos y ahora soy un Cristo. ¿Qué soy? ¿Ven? Así que ahora cosas terribles han sucedido. Este hombre ha estado acostado allí, muriéndose, y ese hombre se rió de él. Dijo, ve ahora y trae a tu sanador divino. Y yo estaba en Lexington, Kentucky, donde una mujer fue sanada de cáncer. Y en una visión, el Señor me mostró en una visión. Esa mañana como a las 5, Él me mostró que dijo, tú estrecharás la mano del hermano George Wright. Él entrará al tabernáculo y caminará hasta el frente. Estrechará tu mano. Y el hombre que hizo burla de él, él le cavará su tumba.
Yo no sabía que él trabajaba cavando tumbas. 106. Llamé a la hermana Wright. Ella debe estar aquí en alguna parte. Sí. Llamé a la hermana Wright. Yo dije, yo tengo así, dice el Señor, ¿correcto? Esas son las clases de visiones que yo quiero ver de aquí en adelante. Y cuando yo le digo a alguien algo, se confirma. Yo dije, el hermano George cavará la tumba del hombre. O estará al lado de la tumba del hombre que le está haciendo burla a él. Y él entrará al tabernáculo. Y yo estrecharé su mano. El coágulo de sangre desapareció del hermano George. Y como uno o dos meses después de eso, yo había regresado. Y él siempre, casi siempre se viene por este lado. Pero esa mañana él se vino por este lado, por detrás del órgano. Dije, miren, miren, miren. Ahí viene para estrechar mi mano. Exactamente como fue dicho. Y aquí él está hoy. De eso ha sido. El hermano Wright dice, 9 años. Hace 9 años. Yo tuve 9 coágulos de sangre que desaparecieron. 9 coágulos de sangre. Hace 9 años. 107. A propósito, yo oí que la hermana Hickerson está aquí hoy en el hermano. El hermano Hickerson está mejor. Qué bien. Ella también tenía coágulos de sangre, un montón de ellos en su pierna. Ahora él tiene reumatismo en su mano. Esa fue su hija, la hermana Hattie, sentada allá, de la cual yo testifiqué ahorita que el nuevo ministerio obró por primera vez. ¿Correcto, hermana Hattie? Me pregunto si los muchachos están aquí esta mañana. ¿Están con ustedes? La hermana Hattie dice, están allá atrás. ¿En dónde están los muchachos? Allí están los dos parados. Allá atrás, allí están los dos muchachos. Esa es la madre, la hija de nuestro hermano. Levanten sus manos, muchachos, para que vean quiénes son ustedes. Muy bien, parados allá atrás. Es maravilloso, ¿no lo es, Orville? Seguro que lo es. 108. Muy bien, hermano George. El hermano Ray dice, usted sabe, hermano Bill, que yo creo. Yo sé que usted cree. Y yo sé que muchas veces me he acostado allí en su cuarto en la noche, mirando por la ventana, escuchando a un ruiseñor. Algún día tenemos que cruzar allá, hermano George, pero hasta ese entonces, que Dios sea con nosotros. Yo sé que Él estará con nosotros en ese momento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En esa visión aquí no hace mucho tiempo, cuando vi a esa gente anciana volver otra vez a ser jóvenes, esa es la manera que yo te veré algún día. Perfecto. Nuestro Padre Celestial, dale el deseo de su corazón a nuestro hermano. Sánalo de este reumatismo. Él se está envejeciendo, Padre, y te pido que tú le ayudes. Ayuda a la hermana Wright y a la pequeña Erin, y a toda la familia allá, y a la hermana Happy y a sus hijos, a todos sus amados. Sé con ellos, Padre, conceder esta petición que te pido en el nombre de Jesús. Amén. El hermano George Wright dice, yo voy a tener 79 años de edad, 79. Dios te bendiga, hermano Wright, y te dé muchas más días. Alabado el Señor. 109. Hermano Dalton, miren nada más. Aquí está un hermano que ha sido precioso para mí. Les diré qué pasó. No tengo tiempo para contarlo en detalle. Su esposa lo sabe, dijo. Se estaba muriendo. Fue un ataque de corazón, hermana. Y anteriormente el Señor le había dado a ella un sueño y vino la interpretación. Y cuando le dio el ataque al corazón, ella se paró allí para presenciándolo y dijo, yo desafío esto. Dios le había dado a ella un sueño que iba a ser de esa manera. Y vino la interpretación. Y el doctor estaba pensando que el hermano se estaba muriendo en ese entonces. Y aquí está vivo. Señor Jesús, nuestro precioso hermano que manejó una larga distancia para venir a esta reunión esta mañana. Su cadera está mal. Igual que un automóvil, Señor. Las partes están empezando a gastar, a acabar. Pero, oh, Señor, sé su fortaleza. Tú eres nuestra fortaleza. Fortalece ese lugar lisiado de su cadera. Fortalece todo punto débil, Señor. Y dale a nuestro precioso hermano su sanidad. Mientras yo lo bendigo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Dios le bendiga, hermano Dalton. Así será. Párrafo 110. Muy bien, hermana. ¿Qué puede hacer el Señor con usted? La hermana habla con el hermano Branham.
Pero qué cosa, hermana Valgeri, esa es Betty, Betty, yo soy. Bueno, Betty, Dios te bendiga. ¿Quién es este tabernáculo? ¿No conoce a Betty Dalgery? La primera vez que mi antiguo ministerio obró fue en esta niña. ¿Cuánto recuerdan tocando el trapo? La congregación dice amén. Betty tenía la enfermedad llamada baile de San Vito y ella estaba en una condición tal que ni siquiera actuaba como un humano. Ningún doctor podía hacer nada por ella. Yo fui a San Luis, esta iglesia donó el dinero y yo pedí prestado el abrigo de alguien y recogieron para mí $11 para que fuera allá y orara por esta niñita. Ella solo era una niñita, como esta niñita sentada aquí, una niñita pequeña, y me quedé. ¿Está aquí el hermano Dalgery? No está él. Y oré y oré y oré. Yo no podía tener ninguna respuesta y finalmente sentado fuera en el automóvil del hermano Dalgery, vi una visión de lo que ellos tenían que hacer. Y ella siguió la visión exactamente de la manera que el Señor dijo que se hiciera. Creo yo que era un poquitito en contra de sus pensamientos de ese entonces, pero ella lo hizo exactamente de la manera que el Señor dijo que se hiciera. Betty fue sanada. La primera vez que la vi, como dijo, que la abuela Dalgery se ponga en un extremo de la cama y el hermano Dalgery en el otro y deja que ella tome un trapo y lave la cara y las manos de la niña y demás. Mientras yo oraba, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con el compañerismo, lecturando estos mensajes de nuestro profeta Elías. Para concluir, como estuve con Moisés, estaré contigo, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1960. Voy a concluir en los párrafos 111, dice. Y a Betty ahora ha sido afectada de cataratas. Hace poco tiempo lloré por ella en la parte de atrás de la iglesia en Chautauqua. Betty, hermanita, repasemos esto cuidadosamente ahora. Te quiero tomar la mano. ¿Estás completamente ciega, Betty? Betty Dorothy dice, no, tú solo puedes ver la luz del día oscurecida. Correcto. ¿Qué edad tienes ahora, Betty? 22. 22. Ella tenía como unos 7 u 8 años en ese entonces, hermana Dawkaki. Usted tuvo que pasar por mucho en ese entonces. ¿Sabes, Betty? Yo siempre creí que Dios tenía algo para que tú lo hicieras. Y yo creo que ese es el por qué ha sido de esta manera contigo. Y ahora yo creo que el enemigo ha hecho esta cosa mala. Ahora, tú sabes esto, Betty, que si yo tuviera poder para entrar allí y tomar esas cataratas y sacarlas, yo lo haría. Betty Dowd dice, sí, yo no lo tengo. Pero, Betty, lo que te dije la primera vez, eso es la verdad, estando yo aquí, y tú y yo, como hermano y hermana en Cristo, el hermano Bauti, tu hermano, tu precioso papá, un hermano tan dulce como nunca ha tenido, tu querida madre aquí, yo me he alojado en tu casa, y ustedes han compartido su alimento conmigo y todo. Tú has sido como si hubieras sido mi hermana y yo no pudiera ser más sincero que lo que sería con Dolores sentado allá atrás. Párrafo 112. Ahora Dios nos prometió esto, Betty. Yo quiero dar todo. Y siendo tu padre un ministro, siendo que tú has sido criada en una familia que ora por los enfermos, se ha orado por ti muchas veces. Ha llegado a un punto en donde algunas veces uno lo toma muy común porque se ha hecho tantas veces. Y nosotros como que perdemos el valor de ello. ¿Ves lo que quiero decir? ¡Qué cosa! Te has convertido en una fina y hermosa muchacha, Betty. Es una lástima que tu vista se haya deteriorado así. ¿Está Meda todavía en el edificio? Mi esposa te quería ver. Yo quiero que ella te vea, Betty. ¡Qué muchacha tan bonita te has convertido, Betty! Tú eras una niñita bonita. Tú siempre has sido una buena muchacha. Ahora, hay algunas cosas en tu vida en las que tú has fallado, Betty. Ahora, así como un doctor te examinaría tu cuerpo físico, yo te quiero examinar tu alma.
¿Le has fallado a Dios en alguna parte, Betty? Si has fallado, solo confiésalo a Él. Dile, Señor, si tú me permites rehacer mi vida, yo me comportaré diferente. Betty Dauger habla con el hermano Branca. Párrafo 113. ¡Qué cosa! Esto es una cosa extraña. Pensémoslo de esta manera. Miren, yo no sabía que Betty Dauger iba a estar en esta reunión, pero la primera persona en mi otro discernimiento fue Betty Dauger. Aquí está otra vez de nuevo, en la primera reunión en este. Ella supo inmediatamente en ese momento de lo que yo estaba hablando. Yo no quiero empezar ese discernimiento otra vez porque estamos en la fila, pero ella dijo lo que debía haber dicho en estos momentos. Ella fue llena con el Espíritu Santo en ese telois como una muchacha adolescente, una jovencita. Quizás ella ha hecho cosas que no debería haber hecho. Pero ¿quién no los ha hecho? ¿Quién no? Si no es gracia, todos nosotros estamos perdidos. Pero si tú estás dispuesta a confesar tu mal, Dios es justo para perdonar tu mal. Párrafo 114. Yo estoy elevado en mi fe ahora, Señor. Yo te traigo a esta muchacha y estoy poniendo mis manos sobre sus ojos. Yo estoy reprendiendo a estas cataratas y creo que ellas volverán a ver que el poder que abrió los ojos de los ciegos le dé a Betty su vista otra vez mientras ofrezco esta oración, estando la fe sobre mí, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que yo me salude de manos con mi hermana otra vez en alguna parte, hoy o mañana, o cuando sea que nos encontremos otra vez y que esos ojos brillantes me miren y digan, hermano Branham, yo me puedo quitar los anteojos, yo puedo ver. Solo piense cuán maravilloso, no estaría feliz de ver. ¿Cree usted eso, hermana Dauker? La hermana Dauker dice, sí, si ustedes creen eso, la congregación regocija. Señor, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, dale a nuestra hermana el deseo de su corazón mientras ella está lista para oír de ti. Permite que el poder que sanó a Betty Dauker la primera vez y esta segunda vez también, permite que sane a nuestra hermana en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 115. Hermano, el hermano le habla al hermano Branca. Nuestro hermano quiere ser salvo. ¿Acepta usted a Jesucristo como su salvador personal? Sí. ¿Cree usted que Él murió por usted y resucitó? Sí. ¿Lo reclama usted ahora en Él como su salvador personal? Sí. En el nombre de Jesucristo, que toda pregunta del pecado se vaya de la conciencia de este hombre. Que nuestro hermano sea hoy, de aquí en adelante, su vida sea como la de un cristiano, en el nombre de Jesucristo. Voltee hacia esta audiencia y diga, yo acepto a Jesús como mi salvador. El hombre dice, yo acepto a Jesús como mi salvador. Ahora, él está muy contento que sus pecados han sido perdonados por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que nos gusta. ¡Amén! Uno habla. Uno, doble cura. Porción sin grabar. Párrafo 116. Que yo he logrado más esta mañana por el mensaje que he predicado y las cosas que he sabido. Yo he puesto en obra la comisión que la que yo he logrado en los últimos 5 años. Porque yo he encontrado el centro de la voluntad de Dios. Ahora, puede que sea una cosa dificultosa para mí el cambiar de un ministerio a otro. Pero no es cambiar el ministerio, sino es llevar el mismo ministerio a una esfera más elevada. Es la comisión original. Todas estas otras cosas se han estado edificando sobre eso. Ahora es el tiempo. Con todo mi corazón, yo estoy creyendo por toda persona por la cual oré. Yo creo que ellos van a sanar. Y con toda la evidencia que tenemos, todo lo que Dios ha mostrado año tras año de pruebas infalibles de la Biblia viviendo otra vez, entonces, ¿cómo pudiera fallar ella? Sencillamente no puede fallar. Párrafo 117. Ahora, únicamente hay una sola manera de hacerla fallar. Y es que ustedes no lo crean.
Si Jesús mismo se parara aquí y ahora por ustedes e hiciera las mismas cosas que hicimos esta mañana, no sucedería más si ustedes creen con la medida de fe que no pudiera suceder más que lo que sucederá si ustedes creen con esa misma medida de fe. Porque yo únicamente lo represento a Él. Yo soy un pecador salvo por gracia, solo un hombre como ustedes lo son, solo un ser humano. Pero Dios tiene que tener una salida en alguna parte. Y Él ha probado eso por su palabra. Él lo ha probado por el ministerio. Él lo ha probado por el ángel del Señor. Y aquí está. Ahora depende de nosotros el creerlo. Ahora recuerden, igual que un niño, si ha habido una aflicción, no la vean más. Si ha habido una enfermedad, ya no está más allí. Solo ignore cualquier síntoma, todo lo que es contrario a lo que se ha pedido. Muchas veces todo hijo que viene a Dios tiene que ser probado. Nosotros somos probados para ver si creemos eso o no. Y ustedes tendrán guerras y dificultades, pero recuerden, ¡vamos marchando! 118. Dios lo bendiga, los amo, y yo, con la ayuda de Dios, espero que me permita servirles como su siervo por muchos, muchos años venideros. Es mi petición. Oren por mí. Y ahora recuerden esta noche las 5 vindicaciones infalibles de la Iglesia verdadera del Dios viviente. Hasta entonces, pongámonos de pie solo un momento. El hermano Neville dice, hay un servicio bautismal. ¡Oh, hay un servicio bautismal! El hermano Neville dice, creo que hay. ¡Oh, un servicio bautismal! La gente que se va a bautizar está aquí. Levante su mano. Cualquiera que se va a bautizar. 1, 2, 3. Sí, lo siento mucho, amigos. Ahora, aquellos que se tengan que ir, los despediré. Los demás, quédense para el bautismo. El que quiera, tendremos un servicio bautismal en un momento. Párrafo 119. Padre Dios, despide a aquellos que se tienen que ir con tus bendiciones, tu bendición, tu gracia descansando sobre ellos, dándote gracias por todo lo que ha sido llevado a cabo esta mañana, mientras nos estamos alejando del monte, empezando a caminar hacia arriba. Señor, que subamos todo escalón de la escalera hasta que alcancemos el reino de Dios. Concédelo, Señor, sé con nosotros ahora. Perdona nuestros pecados, aquellos que se van a quedar ahora para ser bautizados para el perdón de sus pecados en el nombre de Jesucristo. Que estas cosas sean concedidas. Reúnanos otra vez esta noche. Que tu poder y tus bendiciones sean sobre nosotros esta noche. Que sea una gran noche esta noche. Que muchos que están confusos les sea aclarado esta noche. Concédelo, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, se pueden sentar ahora si lo desean mientras nos preparamos para el bautismo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje titulado Como estuve con Moisés, estaré contigo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1960. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Inmediato, mis amados hermanos, vamos a tener el privilegio de continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Las 5 identificaciones definitivas de la Iglesia verdadera del Dios viviente. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con un nuevo mensaje. Las 5 identificaciones definitivas de la Iglesia verdadera del Dios viviente. Párrafo 1. Gracias, hermano. El hermano dice, Dios lo bendiga, hermano. El Señor lo bendiga. Ciertamente es un privilegio estar aquí esta noche. Estoy tan contento que Dios nos permitió hacerlo. Yo soy un poco tímido para las cámaras fotográficas. A mí me gusta, sigan, tómenlas, está bien. Yo solo los observo, estoy consciente de ellas. Y eso está bien. Ahora, está bastante caluroso. Hemos tenido dos mensajes tremendos de parte del Señor.
2. Y ahora yo pensé que en esta noche, viendo que muchos de mis amigos están aquí, que tienen que manejar una larga distancia, algunos de ellos desde muy allá de Kentucky, veo al hermano Will Evans y a su familia aquí, de Tifón, Georgia. Saludé a gente procedente de California. Hay algunos aquí de Alemania y de diferentes lugares que vienen a este lugar pequeño para servir al Señor. Y veo a la hermana Nelly Cook. Creo que su suegra y ellos están aquí, los cuales mis amigos aquí quizás regresarán esta noche, recorriendo muchas millas hasta Kentucky, Georgia, allá al sur, hasta Tennessee, al norte hasta Ohio. Un amigo aquí, el hermano Tit Dugley, viene desde allá, de Phoenix, Arizona. Hay muchos de ellos aquí, otros, si tan solo los pudiera nombrar, que vienen aquí para estar con nosotros hoy. 90% de ellos ni siquiera los he podido saludar de mano. Veo a mis amigos de Chicago y simplemente de todas partes. ¿Cuántas personas aquí son de fuera de la ciudad? Levanten sus manos. 90% de la audiencia. Ahora, está formada de diferentes amigos de diferentes iglesias de todas partes del país. 3. Y yo prediqué extenso esta mañana. Lloré por los enfermos hasta 1:30. Así que me enroquecí un poquito. Y tengo que hablar un ratito como para entrar en lo que llamamos en calor. Antes de que yo... Allí está el hermano Lee Bailey. No he hecho más que estrechar su mano. Es uno de mis asociados de una iglesia bautista en Ohio. ¿Eres tú, Ben? El hermano Ben dice amén. No te había oído decir amén o te hubiera reconocido. Todos ustedes conocen al hermano Ben. Y yo sé que vive fuera de la ciudad, así que yo no sé exactamente. ¿De dónde vienes ahora, hermano Ben? Bueno, estamos en North Borden, Indiana, hermano. Borden, Indiana. 4. Estamos muy contentos de que estén todos aquí. Y ahora yo no los voy a retener mucho tiempo debido a la cantidad tremenda de millas que ustedes tienen que manejar. Quisiera que me pudiera llevar a cada uno de ustedes conmigo a casa esta noche. Verdaderamente digo eso en serio. Tengo que salir como a las 3, entre las 3 y 4 de la mañana. Yo me los quisiera llevar conmigo. Veo a mi amigo aquí de Arkansas y a su esposa. ¿No eres tú el hombre al que nosotros, el Señor le habló y le dijo esas cosas aquí la otra noche? Yo pensé que tú eras, tan solo al mirar por donde quiera. Veo nuevos antiguos amigos, así que Dios sabe el intento de mi corazón, de que me gustaría verlos a ustedes y de llevarlos a casa conmigo y tener una buena plática. Pero un día haremos eso en donde no tendremos que decir, tenemos que apresurarnos, tengo que recoger a los niños, alguien está enfermo. Todo eso terminará entonces, en ese gran día. Espero que nos encontremos muchas veces más. 5. Ahora, es mi intención, mientras estoy esperando en el Señor ahora para encontrar mi dirección. Ahora, el martes, voy a necesitar oración más que nunca la he necesitado en toda mi vida. Les voy a pedir a ustedes que oren por mí. Yo necesitaré sus oraciones. Estén seguros de orar por mí, de la manera que el viento sople el martes. Puede que signifique una gran cosa para mí y para la iglesia y para la causa de Cristo. Así que estén seguros de orar por mí. 6. Ahora entonces, hasta que encuentre exactamente en qué dirección seguir y qué hacer, estoy esperando que el Señor, durante ese tiempo, estaré aquí en el tabernáculo, entrando y saliendo, predicando, orando por los enfermos, haciendo todo lo que pueda hacer. Queremos algún día, si el gobierno no nos pone el alto, queremos edificar una iglesia aquí, una iglesia cómoda en donde podamos tener la capacidad para sentar, un auditorio con balcón y demás, para que así sea una iglesia muy cómoda, con aire acondicionado, para que la gente se pueda sentar confortablemente para escuchar los servicios, si ellos nos la permiten edificar. Esperamos que nos permitan. Ahora, oren por nosotros. 7. Y ahora, esta noche, vamos a abordar el tema que yo prometí esta mañana, si es la voluntad del Señor, que iba a hablar esta noche, y va a ser más o menos enseñanza, debido a la voz.
Yo quiero hablar esta noche sobre las 5 identificaciones definitivas de la Iglesia verdadera del Dios viviente. 5 vindicaciones definitivas de la Iglesia verdadera, o mejor dicho, identificaciones de la Iglesia verdadera. 8. Ahora, antes que abordemos este gran y poderoso tema, voy a pedir que oremos. Le voy a pedir a nuestro pastor, el hermano Neville, si él, por favor, viene y ofrece una oración sobre la palabra de Dios. Mientras abrimos todos nosotros a San Mateo, el capítulo 16, el versículo 18 para empezar. San Mateo 16, 18. Mientras el hermano viene para orar la oración de consolación. El hermano Neville ora. ¿Tiene todo el volumen que se requiere? ¿Está todo puesto? ¿Es este el micrófono correcto? Alguien dice, los dos. ¿Me pueden oír ustedes bien? Allá atrás, ¿me pueden oír muy bien? ¡Qué bien! 9. Quisiera leer ahora el libro de Mateo, el capítulo 16 y el versículo 18. Empezaré en el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que Dios añada sus bendiciones a su palabra. 10. La palabra iglesia, cada uno de estos puntos que yo he escogido esta noche para tratar de hablarles a ustedes son: ¿qué es la iglesia? ¿Quién la estableció? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cómo llegamos a ser un miembro de ella? ¿Y podemos llegar al cielo sin ser un miembro de ella? Ahora, en cada uno de estos puntos pudiera durar horas, tomando todos los ángulos, pero yo quisiera solo tocar unos puntos fundamentales para mostrar lo que es la verdadera iglesia. Y ahora quiero que tengan sus Biblias listas. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Hemos iniciado, mis amados hermanos, la lectura de un nuevo mensaje titulado Las 5 identificaciones definitivas de la Iglesia verdadera del Dios viviente. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1960. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos. Capturar este nuevo mensaje, las 5 identificaciones definitivas de la iglesia verdadera del Dios viviente. Párrafo 11. Ahora, en primer lugar, la palabra iglesia en sí, que los llamados de a salir afuera. Ahora, Israel no era la iglesia de Dios mientras estaba en Egipto. Ellos eran el pueblo de Dios. Y entonces, cuando Dios los llamó a salir fuera de Egipto, ellos llegaron a ser la iglesia de Dios, porque ellos eran los llamados a salir fuera. Ahora, eso todavía permanece lo mismo. La palabra iglesia significa los llamados a salir fuera. Aquellos que han sido llamados a salir fuera, separados, que han sido cambiados. 12. Ahora, en el Antiguo Testamento, la iglesia conocida fue llamada el reino de Dios. El reino de Dios. Ahora, yo estoy tomando esto de la cronología de la Biblia. En el Antiguo Testamento, la iglesia fue llamada el reino de Dios. En otras palabras, Dios es un rey. La iglesia es su dominio, el rey de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es llamada el imperio mesiánico. A mí me gusta eso, mesiánico. En otras palabras, el imperio del Mesías, donde el Mesías gobierna y reina. No hay barreras denominacionales ni nada. El Mesías gobierna en su imperio. ¿No es maravilloso pensar eso? El imperio mesiánico. Por lo tanto, la iglesia no es una organización. La iglesia no es una reunión de gente. La iglesia es la gente de Dios que ha sido llamada a salir fuera del mundo para servir en otro reino. 13. Esto es digno de citarse. Hace unos cuantos meses, mi esposo y yo íbamos en el centro, al centro comercial. Vimos una cosa extraña. Ahí iba una mujer en la calle que traía puesta una falda. Muy bien, ustedes no lo creerán, pero de hecho encontramos una. Y mi esposa me dijo, bueno, mira eso. Le dije, ella debe ser cristiana. Ella es tan diferente, es una vergüenza. Luego surgió la pregunta, ¿por qué es Bill
que nosotros como cristianas y teniendo esta fe en la que creemos, ¿por qué es que nosotros constreñimos a nuestras mujeres a que usen vestidos y que actúen de esa manera? ¿No lo hace la gente de otras iglesias? Ellas usan ropa de este estilo, ropa inmoral. ¿Y por qué es que uno no pudiera decir que ellas son inmorales? Yo dije, eso es verdad. Yo no puedo juzgar a ninguna. Pero al verlas, por sus frutos, ellas son conocidas. Puede que ellas de hecho no cometen el crimen, pero sobre ellas está un espíritu que las está conduciendo a la inmoralidad. 14. Miren, Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en ella en su corazón. Ahora, cuando ese pecador tenga que responder por cometer adulterio, ¿quién será el culpable? La mujer que se presentó así. Usted puede ser tan pura como un lirio en cuanto a virtud se refiere, pero si usted se ha presentado delante de la gente de una manera inmoral, aunque usted sea inocente del acto, usted causó que un hombre pensara mal de usted cuando es su culpa. Jesús dijo que usted será culpable de cometer adulterio y una adúltera nunca entrará en el reino en el cielo. 15. Pero a medida que viajo por todo el mundo, me doy cuenta que cada nación tiene su propio espíritu. Todas las naciones están controladas por el diablo. Todos los gobiernos están regidos por el diablo. La Biblia así lo dice. Ellos pelean, ellos hacen guerra y lo harán hasta que Jesús venga. Y entonces él establecerá un reino en el que no habrá guerras. Pero Satanás dijo allí, en la presencia de Jesucristo, que todos los reinos del mundo eran de él. Y él haría con ellos lo que él quisiera hacer. Y todos ellos son instrumentos de Satanás, los reinos de Satanás. Satanás le dijo a Jesús, yo te los daré si frustrado me adorares. Jesús sabía que él sería heredero de ellos en el milenio. Así que él dijo, vete, Satanás. Él sabía que Dios le daría a él todos los reinos que serían de él y que todos ellos serían un solo reino. 16. Cuando uno va a Alemania, uno encuentra un espíritu alemán. Uno va a Inglaterra, uno encuentra un espíritu inglés. Uno va a Suecia y uno encuentra un espíritu sueco. Uno va a Francia y uno encuentra un espíritu francés. Uno viene a América y uno encuentra un espíritu americano. Yo me detuve en San Angelo, en Roma, hace un tiempo, pues quería ver las catacumbas. Y para mi sorpresa y amonestación, como americano parado delante de la puerta de las catacumbas, por donde uno entra, decía, a las mujeres americanas, por favor, póngase ropa antes de entrar aquí para honrar a los muertos. Cuando una nación llega tan bajo así, es terrible cuando llegamos a ese punto. Así que, ¿ven usted? ¿Por qué? 17. Yo le pregunté a una mujer en una ocasión, ¿es usted cristiana? Y ella dijo, yo soy americana. Por supuesto que lo soy. Eso no tiene nada que ver con ello. El hermano Boss preguntó a uno. Una noche dijo, ¿es usted cristiana, hermana? Perdón. Dijo, quiero que sepas que prendo una vela todas las noches. Como si eso tuviera algo que ver con el cristianismo, el prender una vela. El cristianismo no consiste en tales cosas como esa. Y la iglesia de Dios no consiste en tal hechura como esa. 18. Ahora, ¿qué es lo que hace a las mujeres? Nosotros nunca forzamos a esas mujeres que hagan eso. Nunca forzamos a nuestros hombres que no tomen, que no juren. Nosotros solo predicamos el evangelio y asentamos el patrón de la Biblia. Muchos hombres que vienen a la fe pentecostal y a la fe de la santidad se unen y profesan estar, cuando ellos no lo están en su corazón. Muchas mujeres hacen la misma cosa. No les decimos que lo tienen que hacer, solamente les damos el patrón. Les decimos lo que la Biblia dice y si nacen del Espíritu Celestial, entonces su espíritu ya no es americano, ya no es alemán, es celestial para el reino de Dios. Porque nosotros estamos en otro reino, un reino de Dios, en donde existe la decencia, la santidad. 19. Tenemos acceso a nuestro rey, tenemos una entrevista con él. Cualquier momento en que queremos clamar a él. No tenemos otros intercesores ni otro mediador entre el rey y nosotros, sino a este solo hombre, Cristo Jesús. Así que estamos viviendo en un reino y es llamado en la cronología de la Biblia
el reino mesiánico. En otras palabras, es donde el Mesías gobierna en cada vida en su dominio, gobernando las vidas de su pueblo, un pueblo llamado a salir fuera de toda vocación y condición social, reuniéndolos en un grupo que él llama su iglesia, sus llamados a salir fuera. ¿No es eso una cosa hermosa? Párrafo 23. Ahora, Israel era el pueblo de Dios hasta, lo encontramos en Hechos 7:38, si ustedes lo están anotando, que fueron llamados la iglesia de Dios, porque ellos fueron llamados por Dios a salir fuera de Egipto, a salir fuera del mundo, o a salir fuera de otras iglesias, a salir fuera de otras religiones, para caminar solo con Dios. Y ahora, la iglesia de Dios hoy es la misma cosa, llamada a salir fuera de todo lo del mundo, llamada a salir fuera de todo culto religioso, llamada a salir fuera de toda denominación religiosa, llamada a salir fuera de toda organización religiosa, para caminar con Dios, no siendo gobernada por un obispo, sino siendo gobernada por Cristo en este reino mesiánico en el que vivimos. Cristo es el Rey, Cristo es el único. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este mensaje titulado Las cinco identificaciones definitivas de la Iglesia verdadera del Dios viviente. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1960. Continuamos con la lectura. Párrafo 21 dice, ahora Cristo es la cabeza de esto. Cristo es la cabeza de este reino mesiánico. Y ustedes no pueden organizar un reino del cual Cristo es la cabeza. Ustedes no pueden denominar un reino del cual Cristo es la cabeza. Pues Cristo es el rey. Ustedes no pueden tomar la intelectualidad de un hombre y hacer una organización que Cristo gobernará. Por lo tanto, cualquier compañía, cualquier grupo de personas, cualquier grupo de hombres que trate de organizar el reino de Dios, va en contra del rey. Y si ellos van contrarios al rey, estarían en contra del rey. Así que si están en contra del rey, serían un anticristo. Eso es bastante duro. Si yo tuviera solo un poquito más de voz, haríamos eso más claro. Es un anticristo. Y si ustedes me tienen paciencia unos cuantos minutos, yo probaré eso. Un espíritu de anticristo trata de tomar gente y la llama de organización a organización, organizándola la cual nunca fue la voluntad de Dios. La gente siempre ha discutido conmigo porque reprendo duramente a las organizaciones. No es la gente ahí a la que estoy reprendiendo. Es ese espíritu dominante que hace a la gente pensar que nosotros somos la gente selecta. Párrafo 22. La gente de Dios es su gente llamada a salir fuera. Yo creo que ella está en toda denominación. Ella pudiera ser católica, pudiera ser protestante, pudiera ser judía, pudiera ser cualquier clase de iglesia. Pero la iglesia verdadera es el cuerpo místico de Jesucristo. Ahora, uno no puede organizar el cuerpo místico de Cristo. Ahora, toda persona que viene a Cristo sale del mundo y entra a Cristo, entra a su cuerpo místico. Y usted es un miembro de ese cuerpo cuando es metido en esta iglesia, llamado a salir fuera y es bautizado dentro de este cuerpo místico. ¿Lo captaron? No es metodista, ni bautista, ni pentecostal, ni nazareno, ni santo peregrino, ni católico, sino el cuerpo de Jesucristo. Entraremos en eso un poquito más profundo en las otras preguntas en unos cuantos minutos, mientras seguimos adelante entrando en las partes más profundas de ello. Pero el cuerpo de Cristo es la iglesia. Párrafo 23. Ahora, él lo comparó en muchas parábolas, como el esposo y la esposa. Él las llama a la iglesia, a la novia, y la novia y el novio ya no son más dos personas, ellos son uno. Ella es carne de su carne y hueso de su hueso. Y entonces cuando un hombre o una mujer es llamado al cuerpo místico de Cristo por el Espíritu Santo, ellos
llegan a ser un miembro completo de este cuerpo cuando son llenos con el Espíritu Santo, porque Dios tomó el Espíritu de Cristo, resucitó su cuerpo y lo colocó en su trono y envió de regreso al Espíritu Santo para formar el cuerpo místico de Cristo, el cual será unido en la cena del matrimonio en la venida del Señor. Ustedes no lo pueden organizar. Es un ministerio. 24. Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Usted no lo puede entender, viene de alguna parte. Y no es metodista, ni bautista, ni pentecostal, ni alguna organización. Es un nacimiento nacido dentro del reino de Dios. Ahora, el tratar de organizarlo lo lleva entonces al anticristo. Porque cualquier cosa que es contra la enseñanza de Cristo es anticristo. 25, por último. Ahora, ¿en dónde entonces empezó esta organización? Jesús, cuando él estuvo en la tierra, nunca organizó ninguna iglesia. Él habló de una iglesia que venía, pero él nunca organizó nunca ninguna iglesia. Nunca hubo una iglesia organizada por cientos de años después de la muerte del último apóstol. Y la primera iglesia organizada que hubo en la tierra fue la Iglesia Católica Romana. Ahora, yo tengo los padres de Pre-Nicea, el libro de mártires de Fox, los escritos de Josefo, las edades tempranas de Pember y muchos libros de los grandes escritores antiguos. Y en ninguna parte está escrito, en ninguna página de historia en donde alguna vez hubo una iglesia organizada, sino hasta que la Iglesia Católica Romana fue organizada. Y llegó a ser una organización la cual era contraria a Dios. Ahora, si tal cosa iba a venir, oh, yo quisiera que pudiera hacer que ustedes entiendan esto. Si tal cosa iba a venir, que sería un anticristo tan grande, no lo debió haber sabido Dios de antemano. Si Él es el Dios infinito, Él es infinito, ¿no sabría Él que estas cosas venían? Y si es una cosa tan horrible, ¿no advertiría Él a su iglesia de antemano? Ahora, yo espero que ustedes tendrán un mejor entendimiento del por qué yo ataco, no a la gente en las organizaciones, sino a las organizaciones y su disposición. No puede ser nada más sino el anticristo en cada una de ellas. Amén, mis amados hermanos. Vamos a concluir con el compañerismo por el tiempo. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Las cinco identificaciones definitivas de la Iglesia verdadera del Dios viviente, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1960. Nos despedimos, mis amados hermanos. Muchas gracias, Padre Eterno, Dios Todopoderoso, por habernos instruido esta noche y tarde, Señor, cómo es que las iglesias, cuando venimos en la cena a este mundo, nos encontramos con tantas sectas denominacionales. Y uno pensaba de que el pertenecer a uno de ellos era ser salvo, ¿no, Padre? Pero tú mandaste Apocalipsis 17, Señor, cuando todo iba a ser revelado. Un misterio vino a revelar por un séptimo ángel, oh Padre. Pero ¿quién era ese séptimo ángel? Estaba en misterio, no está en la Biblia, pero está en misterio, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Por eso es que las organizaciones no pueden encontrar esto, Señor, así como los científicos no pueden encontrar tantas cosas que están escritas en misterio, Padre. Y en esta noche, Señor, te damos muchas gracias por las instrucciones de tu glorioso mensaje, de tu gloriosa palabra de vida eterna, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor. Bendice grandemente, Señor, al alma, al corazón que está lecturando, Padre. Al que está escuchando, Señor. Porque esto es vida. Esto es vida eterna, Señor. Permite sostenernos y agarrarnos bien de tu brazo poderoso y amante, oh Padre.
Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más, regresaremos ante tu presencia, Señor, con mucha alegría, con mucho respeto, con mucho gozo, Señor. Esta vida, este mensaje nos da vida, oh Padre amado. Nos da alegría, nos da gozo, Señor, cuando le damos. ¿Cómo es que nuestro profeta mensajero, al recibir las visiones, él explica? Es como el subir un poquito, como por decir un banco, y él se subía y miraba a través de una perforación todo lo que estaba al otro lado, bajaba y les decía a la gente. Oh Padre, solo él tenía ese don, y cada uno de vosotros venimos con un don. Permite explorar, permite encontrar, Señor. Muchas gracias en esta tarde y noche, Señor. Si hay un día más, regresaremos nuevamente para este glorioso compañerismo. Te lo pedimos, Señor, que nos unjas a cada uno de vosotros con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Amén, hermano. Dios les bendiga a todos. Shalom. Shalom, hermano. Shalom a todos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Dios les bendiga a mi hermana Erika y mi hermana Edith. Dios le bendiga, hermano Alfonso. Dios. Shalom a todos. Shalom. Dios le bendiga, hermana. Yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perfección.
5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro está sellado.